Amigos y amigas de Canal 28, bienvenidos a la programación del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que cada día, en punto de las 12 del mediodía, se encuentra acompañándonos el doctor Sergio Antonio García Flores, de terapia de urgencia. Es importante que usted ponga mucha atención a los consejos que se han estado otorgando desde hace ya un par de semanas, en punto de las 12 del mediodía. Consejos en temas psicológicos, familiares, personales, de amistad. Lo dejamos con el doctor Antonio García para que usted ponga mucha atención y pueda, pues, tomar en cuenta, en práctica, cada uno de los mensajes que tiene para usted y para su familia. Gracias, bienvenidos todos a este segmento de terapia de urgencia. Hoy hablaremos acerca de cómo hablar con los niños, qué decirle a nuestros niños en esta temporada de contingencia. Hablaremos sobre salud emocional, hablaremos sobre algunas consecuencias también del encierro, cuando las personas se empiezan a sentir angustiadas, temerosas, con pánico, con fobia, con ansiedad. Hablaremos algunas recomendaciones que pueden darnos algunos expertos también que comparten con nosotros, que colaboran con nosotros acá en terapia de urgencia, para el bienestar de las familias hoy en sus hogares. El día de ayer estábamos platicando en relación precisamente a lo que son los conflictos de la pareja. Espero que hayan tomado nota de todas estas recomendaciones que se han estado haciendo. La intención es que, a través precisamente de las recomendaciones de expertos, podamos tener relaciones de pareja más sensibles, más amorosas, más llevaderas en esta etapa de confinamiento. Hoy entonces hablaremos acerca de recomendaciones para niños. ¿Qué decirle a los niños? Hoy estará con nosotros la doctora Susana Franklin. Estará también mi querido Alfonso Ábrego, desde la ciudad de San Andrés, Cholula, Puebla. La doctora Susana Franklin está en la Ciudad de México. A ver si podemos hacer el enlace con el doctor Pablo Concha desde Chile. Trataremos de hacer los enlaces precisamente en video. Estamos haciendo algunos ajustes para poder traer hasta ustedes las imágenes completamente en video y en directo. Y con mi querido Jorge Ayala, desde la ciudad de Perú. Son expertos también de la psicoterapia, que han venido desarrollando también algunos modelos que pueden ser útiles para las prácticas precisamente que puedan llevarnos al equilibrio psicoemocional de las familias, en este caso chihuahuenses. Mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes redes que están en Estados Unidos. Gracias por comunicarse a través de Terapia de Urgencia en Facebook. Recuerda que puedes dar like y compartir en nuestras redes sociales, y ahí puedes encontrar también nuestros números para poderte comunicar con nosotros. Si hoy tienes un problema, si hoy tienes alguna situación que tenga la posibilidad de que nosotros intervengamos, comunícate con nosotros y con mucho gusto vamos a brindarte el apoyo necesario, el consejo necesario, de manera gratuita y de manera anónima y de manera inmediata. Así que si gustas enviarnos ahora tu comentario, tu caso, puedes hacerlo y nosotros estaremos también aquí contestando amablemente. Decirles que el próximo jueves estará con nosotros un grupo también de sacerdotes que nos acompañarán en esta Semana Santa. ¿Cuáles son los principales ritos? ¿Cuáles son los principales momentos importantes? Lo que se vive el jueves de la consagración de los panes, lo que se vive el viernes del Vía Crucis, lo que en algunos lugares se vive como la procesión del silencio, el sábado con la celebración del Fuego Nuevo, el domingo con el evento de resurrección. Todos estos momentos, todos estos eventos de la Semana Santa serán explicados aquí por algunos sacerdotes que nos acompañarán. Estará el Padre Miguel, que es precisamente de una de las congregaciones más importantes también que están trabajando actualmente aquí con familias. Estará con nosotros el Padre Carlitos Pérez, del Perpetuo Socorro. Estará el Padre Jorge Rodríguez, que es de la comunidad de San Rafael. Estará con nosotros el Padre Luis Mendoza, que es precisamente del seminario, es formador del equipo del Seminario Arquidiocesano de Chihuahua, y ellos estarán el próximo jueves con nosotros. Para mañana tendremos la participación de mi querido Ruperto Charles, que se comunica desde Monterrey. Estará Arnoldo Telles, que está también en Monterrey y Guadalajara. Estará también con nosotros Aldo Suárez desde la Ciudad de México, que es psiquiatra. Y también el día de mañana va a estar Jorge Orozco desde Mexicali. Entonces mañana tendremos este panel de expertos también, porque hablaremos acerca desde algunos enfoques para el tratamiento precisamente de la ansiedad y los miedos. Hablaremos también un poco de tanatología. Bueno, entonces hoy hablaremos acerca de emociones, principalmente en los niños, qué decirles a los niños, cómo manejar esta situación. Y para las personas que están entrando en crisis de ansiedad, en situaciones
personales de angustia, de fobias, bueno, comuníquense con nosotros. Entonces, antes de entrar con las personas que tenemos listas para las entrevistas, decirles que hace unos días se comunicó con nosotros personas que nos decían que se sentían angustiados. En uno de los casos que nos llegó y que quiero saludar también por este medio, es un chico que está viviendo actualmente solo. Él tiene 32 años de edad, tiene a su mami que tiene 65 y ella vive sola también en otro lado. Y a él le angustia mucho el asunto de su mami, la situación de que se puede enfermar, y él no la visita, él no acude con ella y él sufre, y su sufrimiento lo está viviendo absolutamente pues solo, porque él ha sido muy apegado a su mamá, él es hijo único. Entonces él comenta con nosotros de que él tiene miedo, que él tiene miedo porque ha estado viendo mucho las noticias, que él tiene miedo porque ha visto lo que ha estado pasando en España, lo que ha estado pasando en Italia, en otros países, y principalmente estas imágenes de Ecuador que han sido dantescas. Entonces dice que él tiene mucho miedo de que su mami no le llegue a contestar el teléfono y de que les pueda pasar algo a los dos. Él dice que qué va a pasar con ella si él muere y qué va a pasar con él si su mamá muere. Entonces, cuando él nos envía este mensaje, que fue hace dos días, nos habla de esta ansiedad y de esta tristeza que lo está agobiando, que lo está atormentando y que, por supuesto, pues lo tiene mal. Entonces, gracias por tu comentario y quiero compartirte dos o tres reflexiones al respecto. Decirte que esto que estamos viviendo nosotros, cuando lo estamos haciendo de manera responsable, hay muchísimas probabilidades de que esta forma de afrontarlo nos lleve al éxito. Es decir, que todos estemos bien. Es posible que llevando las situaciones como las estamos llevando, es decir, que tú permanezcas en casa y mamá permanezca allá, hay muchas probabilidades de que los dos estén sanos y de que ni ella pueda contagiarse ni tú tampoco puedas contagiarte. Decirte que te comuniques con tu mami por medio de videollamada o de llamada. El hacer una videollamada hace que haya un acercamiento y que, por supuesto, la sientas también y que mires sus ojos y que veas su cuerpo y que eso también te traiga a ti un poco de paz. El permitirte que te atrape la inquietud, el permitirte agobiarte por las ideas, lo único que te está llevando es a la ansiedad y a la inquietud. Hay un ejercicio que se llama 478 que quiero que aprendas y que vamos a intentar practicar ahora en este momento y que es para todas las personas que están viviendo ansiedad, angustia o algún tipo de crisis de pánico o de agorafobia. Este ejercicio es útil para relajarse y para tranquilizarse. Quiero que todos lo aprendan porque es posible que en algún momento nos pueda ocurrir a nosotros esas ganas de querer salir corriendo, esa inquietud por no saber qué es lo que está pasando afuera y que nos estamos sintiendo agobiados y que nos sentimos mal en este entorno. Entonces, es por eso que es necesario aprender algunos ejercicios y hoy quiero compartir con ustedes este ejercicio que se llama 478. Es para alcanzar la tranquilidad, recobrar la paz, recobrar el equilibrio. El ejercicio comienza así. Váyanlo practicando conmigo, por favor. Vamos a hacer una respiración de cuatro tiempos por la nariz y lo sostenemos, por favor. Entonces, la cuenta sería aproximadamente así. Después de tres, una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Respiras ahí y lo sostienes. Después de sostenerlo, vas a hacer una cuenta de siete. Cuando tienes el aire arriba, entonces sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7. Y después de 7 vas a soltarlo como si fuera un popote, aquí, como si fuera un globito así de despacio, lo vas a soltar por el medio y vas a aguantar 8 tiempos el expulsar la respiración, exhalar. Entonces, vamos a hacerlo desde el principio. Respiramos después de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sostenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soltamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este ejercicio es útil hacerlo tres veces, principalmente cuando no puedes dormir, cuando no puedes conciliar el sueño, cuando tienes ideas que te están agobiando, cuando tienes situaciones que te están apremiando y que no sabes qué hacer, que empiezas a tener sudoraciones o palpitaciones en el pecho. Haces este ejercicio, vas a recuperar hipooxigenación. Y esto te va a llevar a la tranquilidad, a recuperar el equilibrio. Este es un ejercicio que se utiliza principalmente para crisis de pánico o de ansiedad. Si ves que alguien está sufriendo, empiézaselo a decir en el oído y eso le va a ayudar a recuperarse. ¿A quién tengo en la línea? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Alfonso Rodríguez Ábrego, servidor, ¿cómo estás? Gracias, me da muchísimo gusto saludarte, mi querido psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo, Alfonso Ábrego, desde San Andrés Cholula, Puebla. ¿Estoy en lo cierto? Así es, claro que sí, desde acá, de San Andrés Cholula, Puebla. Gracias. Estamos hoy hablando acerca de bienestar físico, emocional, espiritual, psicológico, principalmente para los niños. Porque hay niños que ahorita están gritoneando, están haciendo berrinches, no quieren apoyar con las labores de casa, quieren estar acostados, quieren estar en el videojuego, quieren estar nada más viendo la televisión y no se están integrando a estas actividades que se están proponiendo en casa y estamos cayendo en estrés. ¿Cómo podemos hacer para recuperar el equilibrio, para recuperar la armonía y que principalmente nuestros hijos, los niños, entiendan también lo que los papás sienten? ¿Qué hacer con los niños, mi querido Alfonso Ábrego, desde Puebla? Ah, ok, mira, esto es muy importante lo que estás tratando, porque justamente ante este, entre comillas, en cierta cuarentena obligada por el bienestar de todos, nos lleva a que si nosotros estamos en estrés continuo por muchas cosas que ya conocemos, cuanto mayor razón tendrán los niños de estarlo, más irritables, más inquietos, más ansiosos. Algunos adoptan conductas disruptivas como desafiantes, no comprenden lo que sucede, se sienten confundidos, se sienten amenazados. De repente vemos que hay niños que empiezan a tener regresiones, algunos pasarán del baño, otros chuparán el dedo. Exacto. Y hay una regresión gigantesca. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos primero nosotros como adultos tranquilizarnos, porque si para nosotros es difícil, cuanto más para ellos. Claro. Tenemos que aprender a conservar la calma y empezar a conversar con el lenguaje adecuado para los niños sobre la situación que se está viviendo. Tendríamos que responder a las preguntas que ellos tengan de manera clara y sencilla. Esto es muy, muy importante porque apenas ayer estaba con unos sobrinitos que tuve que ir a checar y estaban de verdad en una situación de confusión. El primo estaba a los gritos, es que no lo soporto, no me entienden, miran, ellos no saben qué tan grave es esto, nos vamos a morir, y exagerando la situación. O sea, sí es de cuidado, pero si utilizamos lenguaje muy altivo, vamos a generar pánico y con eso una resistencia generalizada de los niños hacia nosotros. Es común que los pequeños estén en ese tiempo con mucho estrés y obviamente van a estar más apegados y más demandantes hacia papá, a mamá o a quien los esté cuidando. Esto porque van a tener demasiado miedo, ansiedad, terror nocturno. Va a ser importante, de verdad, que nosotros tengamos calma para abrazarlos, cobijarlos con respecto a las reacciones que ellos tengan y en nuestra actitud de diálogo, expresión corporal, transmitir tanto la seguridad y la tranquilidad y tener paciencia en la forma en que hablamos, cuidando el volumen de la voz. Y algo importante, mi querido Sergio y querido público, es ser breves, claros, cortos, amables para amar, para hablar, perdón, cuidando la forma, la intensidad, el tono y el volumen de la voz. Suena como a trabalenguas, pero de verdad tenemos que cuidar esa forma en que vamos a comunicar. Tenemos que aprender a en lo posible, a tener rutinas y actividades cotidianas, pero ok, estaba escuchando que hay niños que no quieren colaborar con las actividades de casa. Bueno, sí. Hagamos un rol, a ver quién acaba primero, concurso, a ver, te toca a ti barrer, te toca a ti trapear, te toca a ti lavar platos, a ver quién tiende más rápido la cama, empezar a contar puntos, si tenemos paletas o dulces, no sé, alguna cosa, una connotación positiva, tampoco para ponerlos gordos, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que establecer una rutina amable, jocosa, bondadosa, divertida, porque, se me van a parar porque ni crean que son vacaciones, no, tampoco es por ahí. Tenemos que aprender a practicar, a platicar y establecer una técnica. Por ejemplo, vamos a lavarnos las manos con agua y con jabón, véngase todos, abrimos un traste grande donde todos nos enjabonemos, nos enjuaguemos y empezar a practicar algunas cosas, a ver tú cómo estás viviendo, qué piensas de lo que está pasando, tú qué consejos me darías. Y ayer les puse la dinámica a ellos de que eran locutores de un noticiero que van a decir al mundo cómo tienen que cuidarse. La verdad que fue sorprendente lo que yo escuché de los sobrinos, ¿eh? Hasta ahí estaban dos de mis hijos y empezaron a decir cómo tenían que cuidarse y fue muy divertido. Hoy en la mañana, lo que sí me habló mi primo es de que desde las 6 de la mañana quieren jugar al noticiero. Pero bueno, ya se metieron en este rol y tenemos nosotros que cuidar como adultos, el protegerlos, que no estén sobreexpuestos a las noticias o redes sociales, sobre todo en estas de internet, donde están sacando, ya sabes, de grandes teorías, de no sé qué tantas cosas. O sea, así como en tu canal y los canales
que dicen las cosas tal cual son porque son informativos e informativos, ojalá los niños tuvieran acceso a esta parte, ¿no? Pero hay otros canales, como los que te estoy mencionando, que se dedican a generar más pánico y caos en la comunidad. Claro. Por ejemplo, ¿qué tenemos que cuidar nosotros desde el punto de vista psicosocial en esta parte? Cuidar en qué contexto estamos comunicando con los menores, ¿sí? Tenemos que cuidar de qué manera me estoy expresando corporalmente. Ahorita los niños se vuelven más visuales y más auditivos. Tenemos que tener la sensación de brindarles a ellos la misma, de que estamos en una rutina porque tenemos el control de las cosas, porque tenemos buenas estrategias. Si eso lo llevamos a cabo bien como familia, la relación se fortalece y este sentido de pertenencia va a garantizar que los niños se sientan protegidos, cómodos y empiecen a participar nuevamente. Esto con la finalidad de que haya una compenetración familiar. Esto, la verdad es que nos va a permitir mucho, mucho de eso. Pero ahora, las actividades de casa. Pónganse, ¿saben qué? ¿En cuánto tiempo creen que podemos acabar una actividad? No, pues yo en 5 minutos, no, que yo en 10, ok. 10 minutos, el que acabe primero va a tener chance de estar un rato jugando una hora. O sea, tenemos que hacer que ellos se vayan ganando estos roles y mucho premiarles, mucho aplaudirles, mucho reconocerles. Es muy importante, Sergio. Claro. ¿Cómo es importante también que los papás, que papá y mamá en este caso, hablemos con cuidado y que vayamos eliminando algunas frases malditas que utilizamos y que vienen a sembrarse también en el inconsciente del niño y que pueden ser una de las formas de maltrato o de violencia o de etiquetas que los pueden marcar para siempre? Así es, mira, eso está muy, muy importante lo que estás comentando. Mira, estamos vinculando algo importante en el diálogo de la familia. Nos podemos vincular y fortalecer o desvincularnos a través del mismo lenguaje. Exacto. Lo que nos une es el lenguaje, pero el lenguaje puede ser de adaptación, amor, contención o coercitivo y de desastre y alejamiento. Claro. ¿Qué les puedo recomendar a los padres para evitar esas heridas emocionales? Que ahorita me gustaría que todos pudieran leer un libro. No sé si puedo decir el título del libro, ¿me quieres decir? Sí. Las 5 heridas que te impide ser tú mismo, de Liz Bourbeau. De editorial, bueno, hay una editorial, ahí la buscan, de Liz Bourbeau, ojalá la pudieran conseguir. ¿Las 5? Heridas que te impiden ser tú mismo. Claro, y esas son las heridas que nos han hecho en la infancia o que nosotros podemos hacer en la infancia de nuestros hijos. Exactamente, traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia, y solamente con un diálogo, y a veces con la mejor de las intenciones se las aplicamos. Claro. Tenemos que cuidar mucho, lo más importante es mantener la calma, saber manejar el estrés, vigilar nuestras conversaciones con otros adultos porque los pequeños escuchan, o de otros adultos porque nuestros hijos pueden escuchar, y percibe nuestro miedo, nuestro temor. Hay que evitar alarmarnos sin estimular el miedo, o mejor dicho, hay que evitar estimular el miedo. Tenemos sí que ser realistas. La inmensa mayoría de las personas, mi querido Sergio, se están curando con esto, pero obviamente porque se están cuidando o han recibido los cuidados pertinentes. Tenemos que protegerles de toda información que no pueda o que pueda ocasionarles algún malestar o preocupación, o cosas que ellos pueden interpretar de manera errónea. Claro, oye, mi querido Alfonso, fíjate, no nos damos cuenta que al hacer sentir mal a nuestros hijos o al hacer sentir mal a nuestra pareja con estas frases dolorosas, con estas etiquetas, automáticamente también les estamos provocando disminución de sus defensas en virtud de que el estrés generado por la maldición o por la frase o por la grosería o por la violencia ejercida le provoca malestar en sus emociones. Y por supuesto que todo su sistema orgánico se deprime, se decae y está expuesto también a enfermarse. Exactamente. Mira, de hecho, el impacto de las frases van acompañadas de nuestra expresión corporal, de la sensibilidad de la circunstancia, de la tensión que estamos viviendo. Esto conlleva un estrés continuo desgastante por sí. Y ahora, si le aunas a esto en tu desesperación como adulto, uh-huh. Bueno, no posible sería esto aquí, pero decir, oye, ¿qué te pasa? Pero con frases altisonantes, groseras, pues el niño decir, ¿qué sucede aquí? No entiendo. Se va a alterar su sistema inmunológico, va a reaccionar, el niño se va a deprimir el sistema inmunológico y vamos a ser sensibles a cualquier tipo de infección, no nada más el COVID-19, muchas otras enfermedades, vamos a deprimirnos, se nos va a ir el apetito, trastornos del sueño, trastornos de conducta, más ansiedad. Ahora, en las parejas también está sucediendo este fenómeno. Comúnmente los dos salen a trabajar o nada más uno sale a trabajar y la convivencia es
de 3 a 4 horas al día, ahora son casi 24 horas al día que hay que estar conviviendo, y la tensión se acumuló, y sí ha habido mucha tensión en la pareja, llevándolos en ocasiones a una situación de mucha violencia. Se ha incrementado la violencia intrafamiliar en algunos hogares, se ha incrementado el maltrato al menor, hay mucho dilema. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estemos en una situación así. Bueno, hay muchos lugares donde uno puede atender en línea para que reciban la asesoría adecuada a las personas. Así es. Sí. Mi querido Alfonso Ábrego, para ir concluyendo, saludar a las personas que nos escuchan ahora en Centro Sudamérica, la gente que está, por supuesto, en Estados Unidos y en toda la República Mexicana. ¿Algunas recomendaciones finales para los padres de familia, los abuelitos que te están escuchando ahora y que precisamente debemos de cuidar el lenguaje? Así es. Bueno, pues primero agradecerte a ti, Sergio, a Canal 28 y a todos los que nos están escuchando la oportunidad de dialogar con ustedes. Cuidemos el diálogo. Esa es la oportunidad grande que tenemos para fortalecer a través del diálogo la unidad familiar, la armonía familiar. Recuerden, en esta época, si yo quiero decir algo y soy tenso, mejor escribo mi guión y trato de explicarlo breve, claro, corto, enfocado en tiempo presente, siendo muy amable, en no más de minuto, minuto y medio, entre todos. Evitar diálogos descalificativos, diálogos ofensivos, críticas destructivas, no. Con los niños hay que ser muy cautelosos, con las personas de la tercera edad hay que ser muy cautelosos. Estamos en casa, estamos todos saludables, ahí podemos abrazarnos entre nosotros, porque no estamos saliendo. Tenemos que a lo mejor recuperar estos juegos de antaño, lotería, juegos de mesa, contarnos chistes. Los abuelos pueden ser muy útiles contando las anécdotas o las leyendas o las cosas que ellos vivieron cuando eran jóvenes. La verdad se vuelve todo eso un encanto si lo sabemos aprovechar, mi querido Sergio. Así entonces es. Yo sí quiero decirle al público que es momento de fortalecer los lazos familiares. Esta enfermedad nos está brindando la oportunidad de darnos cuenta cuáles son nuestros puntos débiles en los cuales tenemos que trabajar para fortalecer el amor, la unión, el equilibrio y la estabilidad emocional dentro de la familia. Muchas gracias, mi querido Alfonso Ábrego. Ojalá que la próxima semana podamos verte totalmente en vivo. Hemos intentado esto. Ok, claro que sí. Te mando un abrazote, saludos a todos por allá y gracias por la invitación. Estamos muy bien. Gracias. La próxima semana tendremos de nueva cuenta a nuestro querido psicoterapeuta, experto, psiquiatra Alfonso Ábrego. Y estamos hablando entonces acerca de este impacto de las emociones cuando nosotros maldecimos, cuando nosotros decimos palabras ofensivas. Cada vez que dices una grosería a tu hijo, es como una daga que se entierra en el fondo de su corazón y permanece ahí por mucho tiempo. Es posible que él crezca y recuerde cada una de las frases nocivas que le decías, porque sin darte cuenta has estado lastimando sus emociones, has estado minando su autoestima. Y muchas personas que hoy batallan, que tienen conflicto para relacionarse con otras, para conseguir el éxito en algunos proyectos, para emprender, para continuar lo que emprenden, tiene que ver con esa disminución de la autoestima que se fue formando gracias o malamente a estas participaciones de los padres de familia que hicieron con ellos cuando eran pequeños. Está con nosotros ya mi querida Susana Franklin desde la Ciudad de México. No sé si pueda verte o solo escucharte, querida Susana. Hola Sergio, ¿cómo estás? Mira que te miro ahora sí, me da tanto gusto verte. Sé que tú no me ves, mi querida Susana, pero nosotros te vemos claramente ahí en tu despacho maravilloso. Mi querida Susana Franklin, quien es experta precisamente en este modelo centrado en emociones de Susan Johnson y que estudiamos en la misma escuela, venimos más o menos de la misma línea de terapia familiar sistémica, y me da un gusto enorme verte, Susana. Qué bueno que me pueden ver, me siento más conectada si me pueden ver. Claro, te vemos y te escuchamos claramente. Susana, la importancia del discurso en los niños, pero más allá de la importancia del discurso, ¿qué decirles a los niños? ¿Cuáles son estas frases que deberíamos nosotros de manejar para que ellos se sientan mejor y que puedan sobrellevar esta pandemia tan dolorosa de una forma más equilibrada y que nosotros podamos provocar ese bienestar en nuestros hijos? ¿Y por qué es importante, por supuesto? No, bueno, me parece vital hoy... un pedazo pequeño del final de la entrevista donde decían el impacto de las palabras en los niños con respecto a su autoestima y que cuando crezcan
¿Qué se van a decir también a ellos mismos? Pero yo me iría todavía más allá. Es el impacto de las palabras en toda la familia. Claro. A veces minimizamos que están los niños ahí y decimos, ay, bueno, es que ni entienden, ni oyen, ni... Bueno, les quiero decir que sí oyen, sí perciben, sí entienden, y aunque la violencia no sea dirigida a ellos, que mil veces sí lo es, pero de igual manera son testigos de violencia y testigos de todas estas emociones que están sucediendo en casa, con coronavirus y sin coronavirus. Claro. Lo que es muy importante explicarle a los niños es, pues ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? Hacerlos entender que no es su culpa, que esto no es un castigo, que no son vacaciones tampoco, pero que es como nuestra casa, que ahí vienen los niños y las mujeres, que ahorita, por ejemplo, se ha desatado la violencia terriblemente. Yo dirijo una fundación para mujeres que viven violencia. Tenemos un refugio de alta seguridad y tenemos un centro externo. Sergio, no sé si alguna vez te había platicado de esto. Ajá. Pero bueno, ahorita la violencia en las casas está, bueno, o sea, desbordando, literal. O sea, se están desbordando los espacios en los refugios por la misma violencia. Entonces, justo hablando de todo esto, pues es muy importante hablar con los niños, explicarles, preguntarles qué sienten, qué extrañan, qué les gustaría hacer. O sea, saber qué está pasando adentro del niño con sus emociones. Porque además también todo el ambiente en casa, pues está en, no sé, hay gente que está muy ansiosa, hay gente con toda la cuestión económica, está también absolutamente desbordada, y lo entiendo. ¿Qué se les está transmitiendo a los niños y cómo se lo estamos transmitiendo? Pero lo más importante es cómo lo traducen ellos. ¿Cómo traducen ellos todas estas emociones que están recibiendo ahí adentro? Y también hablar de lo positivo. Que ahorita, por ejemplo, estar en nuestra casa es un lugar seguro. Pero ustedes imagínense un niño que está viviendo violencia, o su mamá, y está siendo o víctima o testigo, que al final es víctima de violencia, pues ese, ¿cómo va a ser un lugar seguro para él? Entonces viene como un doble mensaje de tu casa ahorita es el lugar más seguro para estar, para no enfermarte, pero a la vez es el más inseguro por la violencia que hay allá adentro. ¿Están de acuerdo? Claro, y hay tantos factores que influyen precisamente para que se detone este fenómeno que pareciera como un cáncer social. Lo que escuchamos, es decir, las músicas que escuchamos, los hábitos que tenemos, por ejemplo, el alcohol, que ahora en algunas ciudades se está evitando. Y luego, pues, precisamente, el discurso, lo que nos decimos. Entonces, ¿de qué forma ir o qué recomendamos para precisamente provocar estos ambientes generadores de paz que hoy más se necesitan en las casas de todos los mexicanos? Pues yo creo que una muy buena parte, Sergio, es empezar a hablar de, pues, como los aspectos negativos, digamos, y los aspectos positivos. Porque sí, los aspectos negativos, pues, es de no poder salir, no
estar encerraditos. Las restricciones. Todas las restricciones, bueno, todas las negativas que ya no las sabemos, ¿no? La parte económica, la parte que las emociones están así, pero a flor de piel. Pero también creo que se puede manejar toda esta parte positiva, que a mí es la que me encanta ver y hablar, porque es justamente esto, que extrañamos, que los niños te digan también, y también entre los papás que lo puedan hablar, y a nosotros mismos también decírnoslos. O sea, lo positivo es pues justamente que puedes hacer cosas que antes no hubieras tenido tiempo, estar más en contacto con personas que antes no tenías tiempo y hoy puedes hacer una llamada, una videollamada. Si el ambiente en la familia es sano, es lindo, pues más convivencia en la familia. Uno puede desayunar, comer, cenar juntos. Esto, ¿cuándo en la vida puede suceder estando en la vida diaria de locura, no? Así es. No sé, como juegos de mesa. ¿Qué extrañan? ¿Con quién quieren estar los niños? Si extrañan a sus amigos de la escuela, ¿por qué? Póngalos en contacto con ellos, ¿no? O sea, claro, el hacer estas indagaciones va a acabar, que también esto no es para siempre. Esto es importante también. Claro. Que lo entendamos nosotros todos. Claro. No va a ser para siempre. Los adolescentes, Susana, los adolescentes que son esta población tan hermosa, tan maravillosa, pero que está burbujeante, que está ansiosa por crecer, por aprender, pero que al mismo tiempo lo evitan, lo niegan creyendo que lo tienen todo y que lo saben todo, pero que sin darse cuenta adolecen y necesitan la mano cariñosa y la mano afable, incluso de los abuelos, que principalmente son los principales sabios que pueden ayudarnos a seguir formando y educando y orientando a esta población. ¿Qué decir de los adolescentes? Ay, no, bueno, yo los amo. Amo con locura a los adolescentes. Se me hacen auténticos, se me hacen que están buscando su propia individualidad y que a veces se pueden llegar a topar con reglas demasiado estrictas y eso los puede poner muy rebeldes, ¿no? Y que a lo mejor creo que en este momento que están tan acelerados, pues otra vez volver a lo mismo de un poco como platicar, ayudarlos a platicar, a que ellos se metan a estar en contacto con sus emociones. A lo mejor ahorita lo que tienen es miedo, incertidumbre, cuánto tiempo más va a durar esto. O sea, es echarse un clavado allá adentro para entender qué están sintiendo y ayudarlos, platicando con ellos, sin juicio. Si los adolescentes oyen un juicio, sí. Bajan la cortina. Claro, y se rechaza todo, claro, se van. Y adiós. Y si quieres platicar con ellos, que sepas que su atención y tus frases tienen que ser muy cortas, muy dirigidas. O sea, punto. O sea, no es el choro de, ay, pero dime, mi amor, ¿cómo te sientes? Y no va a pasar. No. No con ellos. A lo mejor podrían entrar con ellos a las emociones de, oye, ahorita que estamos en esto, ¿qué música te toca? ¿No? ¿Qué música te llega? ¿Qué estás escuchando? Claro. O sea, como tratar de entrarles por otros lugares que no sea como el adoctrinamiento, ¿sabes? Claro, los cuestionarios y las entrevistas no funcionan con adolescentes. Ordinariamente con los adolescentes entramos desde el mí, desde mi experiencia también de la infancia y poco a poco ellos se acomodan.
Y después de los adolescentes, nos vamos también con el papá de la familia o con la mamá de la familia, que después del trabajo viene con sus preocupaciones con el tema económico, que después del trabajo lo vemos que llega, se acerca y empieza a tratar de ordenar, de organizar, pero que trae en su mente y trae en su corazón el conflicto de la incertidumbre también por una parte sobre la salud, pero también por la parte económica y de responsabilidad que tiene por esta familia. ¿Cómo ayudarlos, mi querida Susana? No, bueno, y por supuesto, pues también imagínate, digo, yo me, bueno, no me pongo, soy, o sea, en estos casos que obviamente pues hay que mantener hijos, colegiaturas, carreras, impuestos, o sea, no sé, millones de cosas que por supuesto están sobrepasados, pero vuelvo un poco a lo mismo. Mientras uno, mira, yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir en cada una de las veces que me invitas a tu programa. Sí. Que lo que no se habla se actúa. Entonces, si nosotros no vamos a hablar de esta preocupación, sin entrar a la parte de pánico, por favor, simplemente expresarlo, como lo dije la semana pasada entre parejas. Expresar el miedo, se vale. Expresar la preocupación, se vale. Hablar de eso. Intentar que todos los miembros de la familia hablen de cómo lo están sintiendo, cómo lo están viviendo. Porque si no se habla, se va a actuar. ¿Qué va a hacer un papá que está sobrepasado y no lo habló? Pues les va a gritar, se va a desesperar, va a estar irritado, no duerme bien. Obvio. Entonces lo único que va a pasar es que eso detona emociones que empiezan a ser de enojo y de ahí violencia y de ahí pues, a todo lo que sigue. Entonces, pues por eso mismo creo que desde lo individual, nosotros los adultos, tenemos que echarnos un clavado a ver qué nos está haciendo sentir toda esta crisis, qué es lo que está pasando con nosotros mismos, para después tranquilamente podérselos explicar a los niños o a los adolescentes y poderles decir, mira, estoy preocupado, está pasando esto, no estoy percibiendo la misma cantidad de dinero. O de plano me despidieron del trabajo también. Ha pasado. Pero siento que hay que expresarlo. Los niños entienden. Los adolescentes entienden. Y si tú los traes a tu cancha para ser un equipo, es más fácil que estarlos regañando, gritándoles. Compartan las preocupaciones. Claro. Ellos son tu mejor equipo, tu pareja es tu mejor equipo. Claro, y cómo es importante también que al tener esta confianza de comunicar las emociones, porque como bien lo comentas, se vale estar triste, se vale estar preocupado y expresarlo, es una forma constructiva de normalizar también esta emoción que tengo, pero cómo es importante que los otros eviten juzgar, eviten criticar, eviten maltratar también, porque a veces sus gestos, sus palabras y sus actuaciones provocan que el otro pues ya no lo vuelva a comunicar. Y eso ocurre en muchas ocasiones. A veces su silencio y su se puede convertir en una contención amorosa que a veces lo necesita papá o lo necesita mamá, quienes son los que ordinariamente más se preocupan, querida. Claro, por eso digo, o sea, si uno puede hablar desde las emociones, así, clarito, y eso, lo que dices, sin juicios, sin lecciones, sin discursos de, pero deberíamos, exacto, pero no deberíamos, pero está bien, pero está mal, no, es que ahorita ni está bien ni está mal, claro. O sea, ahorita simplemente está haciendo. Y cada quien está haciendo lo mejor que puede.
pero podemos hacerlo aún mejor si nos unimos como familia, si nos unimos como pareja, si metemos al barco a los niños, a los adolescentes, hasta a los abuelos, por FaceTime o por donde quieran, para poder hablar de eso, todos. Tú imagínate qué lindo que en una comida se pueda hablar de todo esto que estoy sintiendo y que además vuelvo a lo mismo. Hay que hablar también de lo positivo que esto ha traído. ¿Qué bien le ha hecho al mundo esta crisis? Claro. He visto videos de animales corriendo en la playa, de especies que no habían salido, están saliendo. O sea, ¿viste las imágenes de la ballena que pasó por Acapulco, que estaba ahí paseándose cerquita ahí de la playa? Una cosa impensable en una situación ordinaria. Claro, y también tenemos que ver esta parte, porque si no nos vamos a quedar solo con la parte negativa del coronavirus y del dinero. O sea, nos está trayendo unión en las casas, nos está trayendo poder platicar, nos está trayendo poder hacer limpieza de lugares que antes ni lo hacíamos. Que respire el mundo. Que respire el mundo y que respire nuestras casas. Respiremos todos juntos. Aprovechemos esto. No pedimos este viaje. No lo pedimos. Pero ya estamos metidos en él. Y no nos queda de otra. Entonces, si ya estamos acá y ya no nos podemos salir, pues hagamos lo mejor de esto. Volteen a lo positivo, no a lo negativo. Porque claro, con lo negativo lo único que va a pasar es que se va a exacerbar todavía más la ansiedad, la angustia. Y otra vez repito, esto no va a ser para siempre. Los niños no tienen la culpa. Los adolescentes no tienen la culpa. Ni nosotros los adultos tenemos la culpa. Y la única manera de protegernos es quedarnos en nuestra casa y volverlo un lugar seguro, real. Desde la emoción, hacerlo seguro. Claro, qué importante esto que comentas, ¿no? Que nosotros no somos culpables, pero estamos aquí. Pero qué mal que nos estemos solo quejando, que solo estemos hablando de lo malo, que solo estemos quejándonos también del gobierno, que solo estemos esperando que alguien venga y nos resuelva la situación, cuando nosotros desde el lugar en donde estamos podemos transformarnos nosotros para transformar también este entorno, para que al final de cuentas toda la sociedad se transforme. Esto es construir, esto es resignificar. Claro, reinventarse. ¿Cuántas veces en tu vida tienes la oportunidad y el tiempo de reinventarte? De hacer cosas que antes no hubieras podido hacer, que ahora tienes el tiempo. Estudiar. Millones de cursos en línea, por ejemplo, Harvard abrió muchísimos cursos y así muchísimos lugares en inglés, en español, en no sé, dedicarle un par de horas a algo que te apasiona. Gente que me ha dicho, por ejemplo, de mis pacientes, que han vuelto a pintar porque ya no tenían ni el tiempo. Claro, claro. O sea, esa parte también es muy catártica, muy. Reencontrarte con ese yo que lo habías abandonado en la adolescencia, reencontrarte con ese talentoso cantante que tenías también por allá escondido y traerlo ahora de vuelta, esto es maravilloso. Está increíble, sí, claro, tener el tiempo de oír música que hace años oías en el trayecto de tu casa al trabajo. Oye, sacas ese disco, ese cassette que, oye, ese hace mucho que no lo había visto y lo vuelves a escuchar. Sí, está, te juro que está increíble esa parte y no quito la otra, pero vuelvo a lo mismo. Si nosotros empezamos a manejarlo positivo
y comunicamos positivo a toda nuestra gente, pues se contagia. Claro. Así como el enojo se contagia, la depresión se contagia, lo positivo también. Claro. Se vuelve un proyecto en común de la familia. Claro. Mi querida Susana Franklin, me da tanto gusto verte y escucharte. Estamos transmitiendo en vivo, en directo. Susana estará con nosotros en el segundo, en el Diplomado Internacional de Terapia Breve, en el segundo, en la segunda generación. No me acuerdo en qué mes. Te toca en mayo, querida. Mayo, espero que esto se quite para mayo y pueda ir. Sí, nosotros también lo esperamos con tanto cariño. Ojalá y que las condiciones se den. Tú ya estás proyectada con nosotros en Chihuahua en el mes de mayo. Ojalá y que podamos tenerte acá y esperamos que todas estas semanas que vamos a estar en confinamiento, por lo menos dos o tres, sigas participando con nosotros en esta emisión. Me encantará, muchísimas gracias y de verdad, como se los dije la semana pasada, en lo que yo les pueda ayudar, orientar, pues ahí les van a dejar mi correo, que es susanafranklin@hotmail.com, y con mucho gusto, ahora sí que tenemos tiempo. Claro, claro. Mi querida Susana, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo desde Chihuahua. Gracias, Sergio. Muchos besos. Gracias. Nos vemos pronto. Susana Franklin, experta en psicoterapia, psicoterapeuta familiar y de pareja, autora pues de algunos trabajos importantes de investigación relacionadas a las emociones y pues es colaboradora de Terapia de Urgencia. Gracias. Está con nosotros mi querido Abraham Covarrubias. ¿Estás aquí, sí o no? Aquí estoy, sí. Abraham Hernández. Sí, sí me escuchas, Sergio. Sí, te escucho claro. Estás en este momento en la ciudad de Guadalajara. Sí, sí. Buenas tardes a todos. Sí, estoy en los Altos de Jalisco. Gracias. Oye, me da mucho gusto saludarte. Estamos hablando de los discursos nocivos, de los discursos negativos. Mi querido Abraham es el autor de libros como, por ejemplo, Los 11 Pasos de la psicoterapia ericksoniana y bueno, autor de unas obras muy importantes precisamente de la psicoterapia y por eso estás acá hoy con nosotros. ¿Qué decirle a nuestro público que nos escucha, mi querido Abraham? Sí, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, un saludo para todos. Y sí, bueno, acerca de este tema que están abordando. Claro. Sobre la información, pues hay que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos, ¿no? Sí. De repente la percepción de lo que nosotros estamos expuestos día a día a través de los medios, y fíjate que aquí es como interesante hacer una reflexión sobre la tecnología, ¿no? Porque la tecnología es muy buena, nos ayuda a mantenernos comunicados, a mantenernos conectados con nuestros seres queridos, con amigos, con familia, pero también tiene un pequeño sesgo, ¿no? Y ahorita este sesgo es que estamos expuestos a estar sobresaturados con la información. Sí. Entonces, creo que ahora y más en este tiempo que estamos viviendo, hay un reto muy importante para nosotros, para el ser humano, que es aprender a filtrar esa información, aprender a purificar esa información y que solo nos llegue información objetiva o información que nos ayude, que nos permita llevar esta situación que estamos viviendo de una manera más real, más objetiva, porque si no, entonces estamos percibiendo lo que llamo información basura, ¿no? O sea, claro. Mucha información que no nos sirve para nada. Y que no es útil y que nos mantiene en un estado de ánimo también negativo, nocivo. Exactamente, o sea, es información que nos mantiene en este estado de ánimo negativo. Y esto, aquí fíjate que hay una parte que me gusta mucho mencionar sobre la terapia cognitiva y sobre la filosofía, me parece que eran los estoicos, igual me corriges por ahí, pero la terapia cognitiva dice que las personas no sufren por
por los acontecimientos o por los hechos en sí mismos, sino por lo que, sino por la percepción de esos acontecimientos. Exacto. ¿No? Entonces, si nosotros estamos percibiendo a través de las redes sociales, de Facebook, de todas las plataformas, de WhatsApp, de las cadenas que nos llegan, de la información, más agrégale las noticias, la televisión, toda esta exposición, pues es infla esa percepción de la realidad y entonces nos hace sentirnos como si estuviéramos en un peligro constante, ¿no? Claro. Y el miedo no está mal, o sea, el miedo es algo que nos permite sobrevivir, es algo que ha permitido a la humanidad sobrevivir a diferentes circunstancias, ¿no? Si no hay miedo, ¿cómo te enfrentas a una situación o cómo se activa los pensamientos para solucionar los problemas? Así es, así es. Pero un miedo inflado o un miedo irracional es lo que ya nos lleva a otros estados emocionales negativos, ¿no? Sí, como las obsesiones o las compulsiones, por ejemplo. Así es. Esta frase a mí me gusta mucho, de todo en exceso hace daño, ¿no? Todo uh-huh. en exceso. Entonces, cuando se vienen estos excesos, que ahorita tenemos un exceso de información, y ese exceso de información nos hace entrar en una crisis de miedo, de fobia, de pánico, y eso a su vez nos pues no a todos, ¿verdad? Pero depende, cada persona lo maneja de manera diferente, pero pues hay casos donde sí se puede entrar en estos estados anímicos y ya posteriormente se puede convertir hasta en un trastorno. O si bien existe el trastorno, Sí, se agrava. Se agrava, ¿no? Porque entonces de por sí tengo miedo que algo malo va a pasar, uh-huh. que eso tiene mucho que ver con esta percepción de este futuro catastrófico. Entonces tengo la percepción de que algo malo va a pasar, algo malo va a suceder, y eso me puede inmovilizar, ¿no? Por este miedo. Claro. O me genera otros estados, ¿no? Como puede ser el miedo. Otra conducta que tiene es de atacar, ¿no? Cuando te da miedo puedes tener tres, es atacar, paralizarte o huir. Entonces, fíjate que algo que está pasando y que también es preocupante en la sociedad, acaba de salir en las noticias por ahí, me parece que en Nuevo León, intentaron incendiar un hospital, ¿no? Uh-huh. Porque no quieren que esté ahí los enfermos con esta situación del COVID. Entonces, pues justamente es por ese miedo. Entonces, este miedo lleva a hacer un ataque. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo manejar este miedo, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta percepción catastrófica de lo que va a suceder posteriormente. Claro. Eso es lo que alimenta este miedo, ¿no? Entonces, una manera de sanar ese miedo es cambiarlo a una visión más esperanzadora, ¿no? Un futuro esperanzador. Claro, y ese futuro esperanzador viene a través de incluso forzar el discurso, porque a veces, así como lo hemos leído, comienzas no creyendo y terminas con la convicción, pero la situación es comenzar a ceder, a fluir hacia lo positivo y empezar a sumar y multiplicar y dejar de restar y dividir. Correcto, es un ejercicio que no estamos acostumbrados a hacer, uh-huh. La mente es muy perceptiva del medio. Claro. Entonces, estamos muy acostumbrados a percibir, pero no estamos acostumbrados a ejercitar la mente, ¿no? Para las cosas positivas. Y pues esta es una muy buena oportunidad para poder hacerlo, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Claro que yo entiendo que hay situaciones donde pueden ser muy difíciles para ciertos contextos, ciertas personas. Estas reflexiones, a lo mejor depende cada caso de cada familia, pues pueden ser algunas muy aplicables, otras en un contexto más difícil, pero una recomendación que sí me gustaría dar es que si necesitas en tu casa, si esto no lo puedes controlar, si esto se está saliendo de tu control, pues sí buscar ayuda profesional. Claro. Porque estas reflexiones podemos hacerlas, nos pueden ayudar hasta cierto punto, ¿no?
pero si esta situación de plano te está rebasando, pues sí, sí es necesario buscar ayuda profesional para ver cada caso particular, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Mi querido Abraham, te mando un fuerte abrazo hasta Los Altos de Jalisco. La próxima, me parece que el viernes es cuando también vas a estarnos acompañando. Yo te mando un fuerte abrazo y pues todo mi reconocimiento para la labor que haces. Y bueno, pues acá en Chihuahua nos da mucho gusto saludarte. Tú eres parte también del diplomado, de la segunda generación del Diplomado Internacional de Terapia Breve, que estará aquí en Chihuahua en Terapia de Urgencia, que te toca venir en el mes de abril, pero como van las cosas, se me hace que vas a venir un poco más adelante, Abraham. Sí, 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 hay que seguir estar observando esto, seguir evaluando y ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Y acomodarnos de acuerdo a las necesidades. Eso va a ser muy importante, Sergio, y si me permites también hacer una invitación. Hoy, el día de hoy, a las 7 de la noche, voy a tener también una conferencia ahí en la página de Hipnocova. ¿Sí? Es para público en general. Tú sabes que me dedico a formar terapeutas. Claro. Pero en este caso, por esta situación, he decidido preparar un material para público en general. Entonces, espero que aportar y que sea de mucha ayuda, totalmente gratuito. Gracias, querido. Ahí estaremos para verte, escucharte y aprender mucho de lo que puedas tú compartir con nuestro público. Te mando un fuerte abrazo y el viernes, con el favor de Dios, nos seguiremos comunicando. Con mucho gusto, un fuerte abrazo también para ti y saludos para todo tu auditorio. Gracias. Seguimos entonces adelante aquí en Terapia de Urgencia. Y pues decirles entonces que el próximo jueves vamos a tener todo el programa dedicado a cómo vivir la Semana Santa, cuáles son los ritos importantes, y hay cuatro especialistas en teología, cuatro sacerdotes que nos van a estar acompañando. El día de mañana estará de nueva cuenta conmigo Aldo Suárez, está Ruperto Charles, Arnoldo Telles, el día de mañana Jorge Orozco desde Mexicali. No se pierdan esta emisión, este es un esfuerzo que se hace a través de Canal 28 con todo nuestro corazón para enviar bienestar y salud integral para todas las familias, para los hijos, las niñas, niños, adolescentes y con algunas pautas para el bienestar psicoemocional. Yo soy su amigo Sergio García, este es el segmento de Terapia de Urgencia. Espero que en algún momento por aquí ha de aparecer mi nombre, pero no se preocupen. En redes sociales nos pueden encontrar como Terapia de Urgencia y estamos, pues, por supuesto, a su disposición. Muchas gracias. Sergio, pues muchas gracias por estos consejos, tips, cómo manejar las emociones y las energías en este tiempo, ¿verdad?, de aislamiento, de emergencia. Muchas gracias, Sergio. Por supuesto, recuerde, todos los días a las 12 estará Sergio en Terapia de Urgencia. Seguimos con la programación del mediodía. Por favor, quédese con nosotros. Mensajes importantes para usted y para su familia después de la pausa.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Canal 28? Estamos de regreso y por supuesto vamos ahora a pasar al siguiente segmento respecto a las denuncias que usted nos hace llegar al 614-151-2828. Vamos a dar inicio con un mensaje que es común en esta emergencia sanitaria, cuestiones laborales que se vuelven complicadas para muchos chihuahuenses y para muchos mexicanos, por supuesto para muchos países. Y miren, es que nos han llegado nuevamente estos mensajes, nos envían esta imagen sobre un documento, un aviso que realiza la empresa en la que trabaja este televidente y nos dicen lo siguiente: y bueno, pues todavía no cierran este tipo de negocios, yo trabajo en uno donde venden pintura y bueno, estos negocios no son de primera necesidad, no son de alimentos o de servicio de medicinas o sector salud, restaurantes tampoco, todos los que trabajamos aquí queremos que nos dejen ir a nuestras casas por la salud de nuestras familias. Si pudieran, pues, darnos un panorama, hacerlo llegar a los gobiernos municipales o estatales o federal. En mi trabajo, pues, no nos han mandado a casa. También, por ejemplo, nos referían de alguno que se dedica a la venta de diferentes productos, donde, pues, prestan dinero. Uno, pues, empeña algún objeto y bailan dinero. Bueno, este tipo de comercios también nos refieren que no han cerrado. Y bueno, por supuesto, el afán del gobierno no es llegar a cerrarles y a eliminarles toda la actividad. El tema aquí es el punto de la salud. Y es completamente labor de la Federación hacer estas inspecciones. Y ya la misma Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado nos ha dicho, se encuentra la dependencia Inspección Federal. A través de esta dependencia van a estar haciendo estas visitas a las empresas. Por eso nos dejan estos números a los cuales usted, que aún está trabajando en alguna actividad no esencial, sabemos que necesita el recurso, pero está el tema de la salud, es una encrucijada importante, pero puede comunicarse a estos teléfonos en el caso de maquiladoras o cualquier tipo de negocio donde usted viera un posible riesgo. El teléfono en la Secretaría del Trabajo Federal, al gobierno federal, usted va a llamar 55-3000-2700. Le repito, 55-3000-2700. Ahí usted puede enlazar esta denuncia a la instancia federal y bueno, esta realizará una inspección para determinar si existe algún riesgo de trabajo en materia de seguridad e higiene. En base a esos protocolos van a estar actuando. O bien también, miren, la Secretaría del Trabajo para estos temas laborales, sabemos que mucha gente pues le suspendieron, a otros le están pagando con el salario mínimo, tal y como lo marca la ley. A otros empresarios han llegado a acuerdos con las personas, 50% del salario, algunos hasta 75%, otros hasta con el 100%, siendo que no les está generando algún ingreso. Solidarios a algunos empresarios, por supuesto. Puede comunicarse usted a este número para cualquier asesoría legal, laboral, que tenga en estos momentos dudas en ese tipo de cuestiones del trabajo con su empleo. 614-429-3353 para Ciudad Chihuahua. 614-429-3353, perdón, es para todo el estado, pero para Ciudad Juárez exclusivamente hay un teléfono. 656-629-3300. Esos son los teléfonos. Muchas personas nos han llegado a este tipo de denuncias. Vamos ahora a otro mensaje y es en otros ámbitos municipales. Nos dicen lo siguiente: una habitación abandonada, una casa habitación, se encuentra en la calle José María Mata, 7904. Los dueños hacen caso omiso a los avisos de una servidora. Los mismos vecinos pues se brincan a pues drogarse, según refieren por aquí, hacer algunas cosas inadecuadas, se brincan por la parte del patio o por la misma casa del frente. Y bueno, yo soy la única persona que habla a la policía para que vengan y revisen, según por aquí refieren también, pues dice que ha reportado a Ecología, que nunca fueron. Por favor, si es tan amable de referirnos a este número de reporte en el tema de Ecología y en el tema de los policías municipales, si pudiera darnos más detalles en qué tipo de horarios pues suelen acudir estas personas. Lo interesante sería saber también usted una fecha específica, el horario en que realizó su reporte, porque debiesen haber estado ahí los policías, detener a estas personas por estar en propiedad
privada, y además si están haciendo algo ilegal, pues con más razón, ¿verdad? Entonces, si nos pueden pedir algunos detalles y mandarnos algún dato específico para que la autoridad correspondiente lo tenga en sus manos y así pueda darle alguna solución. Hay otro mensaje por aquí, nos dicen lo siguiente. Pues un comentario, ¿por qué no todos respetan la cuarentena? Algunas personas haciendo carnes asadas, por ejemplo, me tocó ver personas que estaban ahí por Río Sacramento, colonias aledañas, así como en algunas granjas clandestinas por Aldama, con fiestas, y deberían de cerrarlas. Sí, efectivamente, la situación es complicada, y bueno, al menos en los espacios públicos ya, hoy en estos momentos, esta semana, bueno, a partir de este fin de semana, se han endurecido las medidas, la autoridad policiaca, como le hemos informado, en conjunto con los tres órdenes de gobierno, es decir, los tres niveles de seguridad pública, han estado realizando algunos rondines, permanecen dando pues este tipo de anuncios a la ciudadanía ya en diferentes municipios del estado, donde pues regularmente suele la ciudadanía acudir a este tipo de eventos como si fueran vacaciones, ¿verdad? Este fin de semana tuvimos algunas percances ahí con la gente que salía a diferentes espacios públicos de pues paseo, ¿verdad? Y efectivamente eso es un error. Entonces ya la autoridad en estos momentos y toda a lo largo de esta emergencia sanitaria, todo el tiempo que estaremos en casa, van a incrementar estos avisos, ¿verdad? En las colonias y en los diferentes puntos donde se han ubicado estas personas. Ya no va a pasar. Pero si usted llegara a identificar este tipo de fiestas, 911, para que la autoridad pudiera ir a evitar esas reuniones de gente. Vamos ahora a otro mensaje por aquí. Nos dice lo siguiente. Fraccionamiento Girasoles, etapa sexta en la calle de la Cañada. También en la madrugada tenían una fiesta en una casa. No nos dejaron dormir a los vecinos. Sí, por favor, 911. De inmediato la Dirección de Salud Pública Municipal tiene que acudir al punto donde usted se encuentra en esa fiesta para que puedan pues retirar a las personas del lugar. 911 es un medio idóneo en el momento, ¿verdad? Realícelo y efectivamente verá una solución por ahí. También lo dicen por aquí en otra denuncia. Para saber si ustedes en el IMSS conocen algún dato sobre si seguirán atendiendo a las personas que tienen citas con los especialistas o si las cancelaron. Y bueno, ayer tuvimos un diálogo con el IMSS y nos refiere que hasta el momento siguen operando igual como cotidianamente lo hacen. El ISSSTE, pues hemos identificado que realizaron algunos cambios, pospusieron algunas citas para mayo. Por supuesto, las urgentes se tienen que atender, pero sí se prolongaron un poquito ahí con el tiempo por pues no reunir a la gente, ¿verdad? Y evitar los contagios. El IMSS, por el momento, siguen operando con las medidas necesarias de higiene, pero seguirán atendiendo las citas que se tienen vigentemente, ¿verdad? Entonces, esa es la información que nos otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos ahora a otro mensaje por aquí, y es relacionado a otras situaciones y otros grupos que se ven afectados por la emergencia. Nos informaron en los tianguis que no podíamos trabajar 2 semanas, ya pasaron 15 días, ¿cuándo nos van a dejar trabajar? Ya que de eso vivo. Y bueno, hoy tuvimos un diálogo con el jefe del gabinete del gobierno municipal aquí en la ciudad de Chihuahua, de donde nos envían estos reportes, y el ingeniero Mario Vázquez nos refiere a que ellos pues tienen que seguir las medidas que la Federación ha dictado, ¿verdad? El decreto del gobierno de México pues establece que este tipo de actividad no esencial, como lo son los tianguis y algunos bazares o segundas, no debiesen estar operando. Le comprendemos totalmente que usted tiene que vivir de ese recurso día a día, ¿verdad? Porque pues de las ventas sale ahí su actividad económica. Lamentablemente, la información y legalmente hablando, los decretos, el mandato que establece la Federación es que no debiesen estar operando. Y ahora bien, por otro lado, el jefe de gabinete, Ingeniero Vázquez, nos refiere que hay que aprovechar los apoyos que están dando el gobierno del estado y el gobierno municipal. Recuerde que se tiene el Fidiapech y también el Fomech. Y en este sentido, mire, le vamos a mostrar de nueva cuenta el plan emergente del gobierno estatal, que es el que abarca, pues en general, todas las áreas que se pudieran ver vulneradas. Si usted se encuentra en una encrucijada y en este momento la está pasando difícil, tiene en sus manos pues la oportunidad de aprovechar este plan de defensa
COVID-19. El plan emergente tiene diferentes. Mire, por ejemplo, tenemos ahí el apoyo de conductas de riesgos, violencia, todo tipo de cuestiones psicológicas en el hogar. Ahí puede comunicarse, le pica a ese icono y le va a dar con toda la información el WhatsApp que tienen ahí en el apoyo psicosocial. Tenemos por ahí también créditos, programas existentes, subsidios disponibles, reestructuración de créditos, créditos por plan emergente, descuentos sin trámites, incentivos en impuestos sobre nómina, ocupación temporal. Ahorita el gobierno estatal, tanto el gobierno municipal, tienen en sus manos una bolsa laboral donde, pues recuerde que suspendieron a todos los adultos mayores y a las personas que cuenten con alguna enfermedad degenerativa, crónico-degenerativa. Entonces, algunos espacios, son algunos, puede usted estar aplicando para, mientras está la contingencia, la emergencia, perdón, pudiera aplicar. Entonces, hay que comunicarse. En el caso del gobierno del estado, en este plan de defensa, vea el contacto. Aquí en el internet le aparecen cada uno de los teléfonos para cada tipo de apoyo, cada tipo de pues sustento que le van a otorgar a las familias, los alimentarios, los económicos, para las pequeñas empresas que ya se encuentran dados de alta central. Entonces, aproveche el del municipio, en este caso los tianguis del gobierno municipal, metas en la página del gobierno municipal y marque al 614-414-6185 para los que viven de los tianguis, estas ventas en las colonias, 614-414-6185. Esto es para el gobierno municipal. Gobierno municipal y gobierno del estado de Chihuahua. Ahí está la información. Y de igual forma, en estos sentidos nos refieren por aquí, pero en una contraparte. Bueno, yo quisiera saber, vivo en Chihuahua 2000 y tuvimos que salir por la necesidad de asistir al médico, ya que mi hija pues tendrá a su bebé. Al salir de casa nos damos cuenta que el tianguis pues se pone aquí, por la Dostoyevsky. Están ubicados todavía, tanta gente inconsciente de la situación. No sé si las autoridades puedan hacer algo. Sí, efectivamente, la autoridad federal es la que debiese estar acudiendo a ese punto y que no lo dude, pronto estará. Inclusive, recuerde usted, la coordinación con la fuerza pública de los tres niveles, las policías, pudieran estar retirando a la gente, según el diálogo que tuvimos ahorita con el jefe de gabinete. Vamos ahora a otra denuncia. Nos dicen, estoy en la Comisión Federal de Electricidad y pues no están trabajando, solo están abiertos los cajeros, no me contestan. ¿Cómo opera la Profeco? Y bueno, sí, puede comunicarse a la Profeco y le indico algunas líneas que nos hace llegar el delegado de esta dependencia del nivel federal. 614-410-0778, 614-416-3145, 614-437-0770 y 614-437-0771. Estos teléfonos usted puede comunicarse y ahí le van a comenzar a asesorar, ir haciendo la documentación, el antecedente de su reporte y bueno, pues más adelante se le puede dar una celeridad. Ahorita están suspendidos los temas de conciliación y las audiencias. Pero bueno, vamos a pasar a una respuesta que tenemos y que han sido algunas dudas que surgen de los televidentes. Nos preguntan sobre el programa alimentario del adulto mayor para el gobierno municipal. Recuerde, y nos indican que van a efectuar la entrega de 7,113 despensas alusivas a este programa 2020 de manera domiciliaria. El programa todavía no se encuentra en su etapa de entrega, por lo que en la próxima semana, es decir, hasta el próximo lunes, se dará a conocer el cronograma de zonas a atender diario. Van a acudir a las colonias a entregar este programa. En caso de presentar alguna duda, los que sean beneficiarios del programa alimentario del gobierno municipal de Chihuahua, 072 extensión 6510. Ahí comuníquese de 9 a 3 de la tarde. Vamos a pasar ahora al destrinchadero, que hoy sería pues la última vez de esta semana en que se ubican en la colonia CDP. El contenedor está en estos momentos ubicado en la calle Ignacio Rodríguez y Lucha Campesina. Es ahí donde ellos se encuentran. Las personas que vivan por la colonia CDP, que son algunos televidentes y que ya hemos tenido acercamiento con ellos, aprovechen para limpiar los frentes y los patios de sus viviendas. Acudan y lleven todos los tiliches a la calle Ignacio Rodríguez y Lucha Campesina, o bien también las colonias que vivan cerca por ahí. Tenemos alguna invitación que nos hacen y es en el sentido social. Nos puede enviar, por supuesto, este tipo de eventos para beneficio
de alguna persona. En este caso nos dicen una venta de lonches de barbacoa a beneficio de Soco Martínez para el tratamiento de quimio y radioterapia. El domingo 12 es cuando se llevará a cabo esta actividad, donde van a recaudar algunos fondos. Domingo 12 de abril, a partir de las 9 de la mañana, es una cooperación de 50 pesos la que usted pudiera hacer. Se puede comunicar al 614-192-7023 o al 614-167-1603, esta venta de lonches de barbacoa en apoyo a Soco Martínez, tratamiento de quimioterapia. Por favor, usted puede comunicarse a los números que tiene ya en su pantalla, apoyar a esta persona. Por supuesto, seguimos con la información. Le invitamos a que siga enviando cada uno de sus mensajes a nuestro WhatsApp. Pasamos ahora al segmento de redes sociales. Quiero darle las gracias a los oficiales de la Guardia Nacional de Carreteras por haberme brindado el apoyo, cuestión de que me quedé sin frenos por una falla mecánica en el tramo Cachorro. Está un carril abierto para que pases por ahí. Está un carril abierto para ti. Está un carril abierto, ponte vivo. Un carril abierto para ti. Abriendo un carril donde pude pasar sin ningún problema. Y salvaron mi vida, la de mi amiga y la de todas las gentes que estaban ahí en la carretera. Todo bien. Qué bueno que pudieron frenar, ¿eh? Todo bien. Tranquilo, ya estamos aquí en un lugar bien. Gracias a Dios, no pasó nada. Sale. Así, gracias a ti. ¡Eh, la banda! ¡Ole, ole! Seguimos en el noticiero del mediodía, quédese con nosotros, es momento de ir a una pausa, pero ya regresamos con noticias para usted y para su familia.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a retomar la información, algunos datos que surgen de la rueda de prensa del gobierno de la República. En esta ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que tras la convocatoria de personal médico para poder unirse a esta contención del COVID-19, se han registrado ya 7,000 médicos. Además, realizó la felicitación por el Día Mundial de la Salud. Pero expresar mis felicitaciones a enfermeras, a médicos. Hoy es el Día Mundial de la Salud y deseo de manera sincera, de todo corazón, agradecerles por lo que han hecho y siguen haciendo para cuidar enfermos y salvar vidas. Tienen los trabajadores de la salud todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto. Todos les agradecemos mucho y en esta etapa, ante esta crisis por el coronavirus, han estado actuando de manera muy responsable, están apoyando mucho y se están inscribiendo mujeres, hombres, enfermeras, médicos, para reforzar todo el sistema de salud pública. Baste decir que el sábado, como a ustedes les consta, hicimos un llamado para que participaran médicos en la formación, en la capacitación y suplir la falta de especialistas en terapia intensiva. El informe que tenemos es que del sábado a hoy martes básicamente ayer, que fue el día que se convocó para esto, se inscribieron 7,000 médicos en general para el INSABI y para el Seguro Social. Y ayer me informaron que de esos 7,000 ya fueron contratados 3,000 ayer mismo. Hay mucha solidaridad, inclusive pasantes que quieren ayudar, pero la contratación se está haciendo a titulados, médicos generales. De esto les va a hablar el doctor Alcocer, porque es algo muy importante, el cómo nos están ayudando los trabajadores del sector salud. Por su parte, en esta rueda de prensa, el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer, estuvo desglosando las especialidades de los inscritos para poder reforzar este sistema de salud. Estamos en la convocatoria del bienestar, que arrancó apenas el fin de semana. Tenemos hasta hoy 6,548 interesados y que ya están aceptados para poder tomar su capacitación, y en lo cual tenemos inclusive 204 especialistas que
andaban en otro lugar o trabajando en otras instancias y que ahora son 82 anestesiólogos, 3 infectólogos, 15, que aumentó, por cierto, un poco más, dedicados a la medicina intensivista, medicina interna, que es, no porque yo sea internista de formación, es un centro amplio de conocimiento dentro de las enfermedades de las ciencias médicas. Neumólogos 10 y especialistas en urgencias 48. Los números no nos dicen más que la importancia de este grupo que ha respondido al llamado de la respuesta a la convocatoria. Y en enfermería, 12,544 con 61 enfermeras especialistas, que reitero hoy su importante trabajo, y además en el Día del Médico, en el día que básicamente es del personal de salud, pues es importante resaltarlo. Esto desde luego se suma a otras áreas, fíjense, inhaloterapistas, suena muy complicado esto, pero son los que se encargan de ventilar. Cuando el pulmón es afectado por el virus, se frena el fuelle, el fuelle de nuestro sistema respiratorio, ya no mete y aire, ni saca aire, entonces lo tenemos que auxiliar con aparatos, que para eso es lo que estamos y ya tenemos comprados bastante de ellos. Pero estos especialistas, 220 se han inscrito, entonces tenemos una numeralia que responde a dos ámbitos. Para esta epidemia, que saldremos adelante en cuestión de semanas, tal vez de meses, pero también para el futuro. Nosotros empezamos antes de esto, ustedes lo saben, un año y medio antes, haciendo visitas, haciendo ubicación de los hospitales, del personal y constatando ese déficit que estamos desde antes y ahora con más énfasis sacando adelante. Esta es una información sobre médicos, sobre enfermeras, que vale la pena considerar. Y termino diciendo, es importante que se mantenga después de esto, de esta crisis transitoria, para que podamos desde luego continuar con nuestra tarea, compromiso del cargo y del encargo de atender la salud de los mexicanos. Muchas gracias. Durante esta rueda de prensa, Hugo López-Gatell presentó un balance sobre esta pandemia y las estrategias que estará siguiendo el gobierno de la República. Vamos a ver el informe técnico. Presentaré solo algunas de las diapositivas. El resto lo presentamos ayer en la noche y lo vamos a presentar todas las noches, el informe técnico, solo para retomar sobre algunas ideas en particular. Como hemos dicho, la intensidad de la transmisión de la epidemia se mide fundamentalmente por los casos que están activos en los últimos 14 días. ¿Por qué razón? Porque son las personas que, estando enfermas, son infectantes. Una vez que pasa este periodo, quienes se recuperan se quedan ya como personas no infectantes y no contribuyen. Entonces, en el mundo se han acumulado, hasta el corte de los datos oficiales que recopila la Organización Mundial de la Salud y de la que proceden estas estadísticas, más de 1,200,000 casos, pero el 76% son los que están activos en las últimas dos semanas. Y también en las últimas 24 horas se empieza a ver que la región europea disminuye su contribución a la epidemia, pero la región de América empieza a incrementarla. Esta tendencia va a seguir por lo menos en las siguientes 3 a 4 semanas. La siguiente es el mapa de México, la síntesis que presentamos anoche. Tenemos 2,439 casos y muy, muy desafortunadamente 125 personas han perdido la vida en relación con esta enfermedad. Ayer comentábamos que las personas que han perdido la vida por COVID característicamente son personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades crónicas, excepto en 3 situaciones en donde no se ha identificado previamente la existencia de enfermedades crónicas en adultos jóvenes, excepto uno de ellos que desafortunadamente perdió la vida y tuvo COVID, una forma grave de COVID, y se descubrió en el momento que era atendido sobre COVID que tenía diabetes, un hombre de 41 años, en paz descanse. La siguiente.
Esta es la distribución por estados, donde se ve cuáles son las zonas de mayor circulación y mayor intensidad del virus. Y vámonos a la última, donde se ve la curva epidémica. Todos estos detalles los comentamos cada noche. Hoy no abrumaríamos con ellos y hoy en la noche los comentamos. Vámonos exactamente a la última, solo para mostrar panorámicamente la curva de transmisión de los casos acumulados en México comparado con lo que ocurre en otros países. Como hemos dicho, todavía es temprano para poder dar una medida clara de que estén teniendo impacto estas acciones de mitigación comunitaria que consisten en que nos quedemos en casa, pero como ya enfatiza el presidente, es importantísimo no salir al espacio público porque esa es la manera en la que vamos a evitar contagios, vamos a hacer una epidemia más pequeña, más manejable, a pesar de que sabemos y lo decimos todos los días, la epidemia va a continuar y va a continuar hacia la alza y vamos a tener el momento de la fase 3 en aproximadamente 2 a 3 semanas donde vamos a tener una gran intensidad de transmisión, pero queremos que esa transmisión sea menor si nos mantenemos en casa. Vamos a ver ahora los detalles de la formación de personal y reclutamiento, lo que decía el doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud. Hemos organizado la atención para COVID para que podamos utilizar de la manera más eficiente las capacidades y los talentos de los profesionales de salud. Aquí el Instituto de Salud para el Bienestar juega un papel fundamental y qué bueno que se creó antes de COVID. El maestro Juan Ferrer y de manera específica aquí el doctor Alejandro Svarch están organizando esto de manera muy eficiente. El modelo básicamente consiste en que tenemos una tutoría de los pocos, muy pocos médicos especialistas y médicas especialistas en medicina crítica, pero cada uno de ellos y ellas va a lograr coordinar a 5 profesionales de la salud que van a ser capacitados para este propósito. Obviamente no se puede desarrollar especialistas en medicina crítica en un tiempo tan corto, esto es una subespecialidad que requiere un entrenamiento de al menos 2 años, pero lo que sí se puede es tener un entrenamiento suficientemente estructurado para que las y los especialistas ya existentes puedan coordinar. Nuestro agradecimiento, por cierto, a estos especialistas, en particular los del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Guillermo Domínguez Cherit es uno de los que nos está ayudando de manera más directa en este aspecto. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las estadísticas que ya decía el secretario, donde hemos tenido ya el reclutamiento de 548 médicos y 12,000 del personal de enfermería. Están inscritos, todavía no están reclutados, todavía no están contratados, pero se han inscrito a la convocatoria de profesionales de salud para el bienestar. En la siguiente, lo que podemos ver es con esta gráfica el cambio que ha ocurrido en la respuesta a la convocatoria. Esta convocatoria, como ustedes saben, lo dijimos aquí en el Pulso de la Salud, empezó con el propósito de contribuir al desarrollo del Instituto de Salud para el Bienestar y cubrir la enorme brecha de personal de salud que teníamos de varias décadas atrás. Tuvimos una respuesta inicialmente muy buena, que se ve en ese cambio de incremento, con casi 1,800 personas reclutadas, pero después bajó la respuesta a la convocatoria y ahorita que la relanzamos en el contexto de COVID, tuvimos este impresionante incremento de más de casi 6,000 profesionales que se inscribieron a la convocatoria. También el agradecimiento a este compromiso de las personas, tanto en la parte de enfermería como de medicina y de medicina especializada, por la respuesta tan positiva. A pesar de que es un momento de crisis, están con un entusiasmo realmente notorio y un enfoque a la misión. Muchas gracias por ese compromiso. La siguiente. Bueno, aquí son algunas estadísticas adicionales, donde ya se divide por el distinto unidades de salud o instituciones en donde se van a alojar. Y aquí hago un llamado a los sistemas estatales de salud, a sus líderes, las y los secretarios de salud, para que tengan en cuenta esto. Nosotros, sobre demanda, cuando ustedes identifican que tienen carencia del personal, podemos actuar y destinarles el personal de salud conforme se va reclutando y entrenando. Todas estas contrataciones las coordina y las hace el Instituto de Salud para el Bienestar, pero la idea es que trabajen en donde se requiere.
Y también, por su parte, las instituciones nacionales de seguridad social tienen su propio mecanismo de reclutamiento y han expandido, como se ve en las primeras columnas con el ISSSTE, la capacidad del personal. La siguiente. Y vamos a terminar ya con esta, son algunos detalles, esto se hace público, así que cualquier detalle lo podemos presentar. Y ahora vámonos a esta es la plataforma de capacitación, hay un mecanismo en línea en donde se hace una tutoría dirigida de capacitación, esto ya lo presentó el doctor Schwartz hace unos días, el fin de semana, y tenemos por un lado la plataforma para autoentrenamiento, la tutoría dirigida para la asesoría en el manejo de los pacientes con este esquema de un especialista, 5 capacitados, 25 pacientes, y también tenemos un entrenamiento presencial que se está coordinando también con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que tengamos un entrenamiento muy intensivo durante 15 días. Vamos a pasarnos ahora al progreso en la adquisición de los insumos. Como hemos comentado, la disponibilidad de ciertos insumos para la salud está completamente perturbada desde que empezó la epidemia, de hecho, en China, antes de que se saliera de China. La razón, las cadenas de producción de este tipo de insumos están distribuidas en todo el mundo y China es uno de los mayores productores de insumos para la salud. Evidentemente, cuando la epidemia afectó China, se suspendió la actividad industrial en la región de Hubei, en la provincia de Hubei, y es donde existen algunas de estas fábricas del material. Otras están hacia la zona sureste, hacia la región de Shanghái. Pero se afectó y ha sido muy difícil. Sin embargo, hemos hecho un trabajo muy dedicado con la coordinación de todo el gobierno. Mi agradecimiento aquí también desde la Secretaría de Salud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos ha permitido identificar dónde existen insumos. También se han hecho adquisiciones en el país. Lo que podemos ver aquí es la estadística de lo que se ha entregado ya y lo que está pendiente por entregar. Está saliendo hoy mismo el vuelo. Ayer anuncié que ya estaba en el aire, en realidad se retrasó un poquito, pero sale hoy, ya está, tenemos las fotos donde está terminando de cargar el avión y sale con el más grande cargamento de equipos de protección personal, estará llegando seguramente mañana. La siguiente y última, aquí está precisamente cómo vamos a distribuir, están identificadas ya las rutas de distribución para que de manera muy expedita, en muy pocos días, estamos calculando que 4 a 5 días, podríamos ya tener todo distribuido en el territorio nacional con la entrega de los equipos de protección personal. La siguiente y la siguiente. Estos son también los equipos de ventilación mecánica que se han identificado de acuerdo a su calidad y de acuerdo a su competencia para el uso intensivo que se va a tener que dar durante todo el periodo de la epidemia. Y finalmente son todas. Entonces, eso es, termino con una frase diciendo, en el manejo de esta epidemia como fenómeno complejo, ha sido fundamental el mantener el espíritu de colaboración al interior del gobierno, orden y disciplina para que cada quien haga lo que le corresponda y nos complementemos, y también una respuesta social que ha sido muy positiva, tanto del sector público como del sector social y desde luego también del propio gobierno y de la ciudadanía en general. Quedémonos en casa, es muy importante, insistimos, la epidemia sigue al alza y seguirá al alza hasta llegar a su máximo en la mitad de mayo o finales de mayo, y necesitamos reducir lo que vamos a ver en ese momento, depende de lo que hagamos hoy. Y la Jornada Nacional de Sana Distancia está presente. Ah, estaban los videos, exactamente. Tenemos 2 videos, con el permiso del presidente vamos a presentarlos para recordar la importancia de su sana distancia, mantener su sana distancia. Inició la fase 2 del COVID-19, pero ya sabes, tu barrio te respalda. Evita grandes concentraciones, compra en el lugar de siempre, no vayas lejos de casa. Todo lo tienes cerca, con tu gente, en el mercado, la fonda, la tiendita. Ahí está lo bueno, lo que necesitas. La comida, los antojos, bebidas, el mandado. Y cuando salgas, yo te acompaño. Soy Susana Distancia. Mantengámonos unidos y quédate en casa. Gobierno de México.
Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. La prevención es la pieza clave de la salud pública. La prevención implica que la epidemia se detenga o se reduzca en la comunidad. No tenemos que esperar a que las personas lleguen a atención. Estamos preparados para recibirlos en la atención hospitalaria, pero entre menos casos tengamos, obviamente resulta mejor. Y aquí estos videos los vamos a estar produciendo. Mi agradecimiento a Jesús Ramírez, a Susana Pimentel y el equipo de comunicación social de Presidencia. También al doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, quien fue el creador de Susana a Distancia y de estos mensajes importantes. Susana a Distancia nos va a estar dando estos consejos prácticos para que la ciudadanía identifique cómo puede reducir su movilidad si busca las opciones alrededor de su domicilio en vez de ir a grandes distancias. Eso además va a ayudar a las economías locales para que no se sufran tanto con este periodo especial y después se puedan reactivar más fácilmente. Señor presidente. En otra información nacional, el coronavirus, pues bueno, ha resaltado las debilidades de los sistemas de salud a nivel global. México no es la excepción. Está enfrentando la pandemia por COVID-19 con escasez de profesionales en enfermería. De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de la Salud, el documento sostiene que la densidad de personal de enfermería en México es de entre 20 a 29 trabajadores por cada 10,000 habitantes, un porcentaje muy lejos del registro por otros países de la región como Brasil, Chile, Panamá y Costa Rica, en donde la tasa en 2018 fue de más de 100 especialistas. El reporte es el primero en su tipo y se publica también para coincidir con el Día Mundial de la Salud y el contexto de la pandemia del COVID-19. Y a propósito, en otros datos, de acuerdo con el reporte emitido la noche de lunes por la Secretaría de Salud, México cuenta con 2,439 casos confirmados de coronavirus COVID-19, los cuales se concentran principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. De acuerdo con el reporte diario de las autoridades sanitarias federales, el estado que concentra un mayor número de pacientes infectados sigue siendo la capital del país, en donde se reportan en total 609 casos positivos, 1,100 sospechosos, 1,598 que se han descartado y 29 defunciones. Por su parte, el Estado de México contabilizó un total de 261 pacientes contagiados, 572 sospechosos, también 789 negativos y 8 fallecimientos. Respecto del número de muertes como consecuencia de esta enfermedad, la cifra a nivel nacional subió a 125, las cuales se distribuyen en 24 estados. Le informo también que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México decidió separar a sus internos de las sedes clínicas en el país porque los hospitales no cuentan con equipo suficiente para proteger a los alumnos y porque no los han capacitado para atender la emergencia del COVID-19. De igual forma, el Instituto Politécnico Nacional. Las clínicas, hospitales y trabajadores de salud no están preparados para enfrentar la entrada de la fase 3 del coronavirus, consideraron médicos residentes e internos que trabajan en hospitales públicos del país, informó el colectivo Médicos en Formación, integrado por la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, la Asociación Mexicana Médicos en Formación y también Nosotros, otro organismo que pues se encuentra en estas mismas circunstancias. Le voy a conocer también otros detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer por la tarde que se reunió con su gabinete de salud para evaluar las capacidades médicas y seguir enfrentando con efectividad el humanismo la pandemia de coronavirus COVID-19, que al día de hoy suma 125 muertos y 2,439 contagios.
En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo Federal detalló que a esta reunión también se convocó al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina, también Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, asimismo a Marcelo Ebrard, quien es titular de Relaciones Exteriores y que en este punto se vuelve fundamental poder evaluar estas capacidades médicas para hacer frente a esta pandemia. Mientras tanto, le reitero otra información. Un juzgado federal ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que emita una resolución de carácter general en la que se contemple la posibilidad de condonar, eximir o diferir el pago de impuestos a regiones y actividades específicas que se hayan visto afectadas por la actual contingencia sanitaria. El mandato judicial, fue dictado al resolverle una suspensión de oficio dentro de un juicio de amparo contra la omisión del presidente de la República y otras autoridades federales para la aplicación del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que contempla la posibilidad de condonar, eximir o diferir el pago de impuestos en caso de catástrofes provocadas por los fenómenos meteorológicos, también plagas y en este caso pues se toma en cuenta también el tema de algunas epidemias. Le doy otra información. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que por concepto de la reducción de sueldos a altos funcionarios de la administración pública, él incluido, el gobierno tendrá ahorros por poco más de 3,000 millones de pesos. No obstante, indicó que será el próximo días cuando se detalle con precisión los ahorros que por concepto de eliminación de aguinaldo se generen en la administración pública. López Obrador informó que esta medida fue consultada entre los miembros de su gabinete, quienes accedieron a que se aplicara esta medida, maniobra que será de manera gradual y pues como ya se anunció, 3,000 millones de pesos estarían surgiendo de esta disminución en algunas prestaciones a servidores públicos. Y pasando a otra información que también se está generando a nivel nacional, pues es en el sentido de pues más datos que surgen con el COVID-19. Es necesario hacer una pausa, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a retomar la información, actualizaciones del COVID-19 aquí en nuestro estado. El director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela, informó que el estado de Chihuahua pues ya presenta 24 casos confirmados por coronavirus. Se tienen 20 casos sospechosos y 2 personas que se han recuperado. Bueno, y mostrando aquí el panorama estatal, empezamos por el panorama estatal, tenemos ya 24 casos confirmados. Vamos en escalada, como pueden ustedes apreciar en la gráfica, es una pendiente
que prácticamente se acerca a los 45 grados. Esto es lo que habíamos mencionado desde un inicio, que al pasar a la dispersión comunitaria, pues íbamos a tener este tipo de multiplicación de los casos. Tenemos casos sospechosos, disculpen, no aparece aquí el cuadro, pero tenemos 20 muestras en proceso el día de hoy en el laboratorio de aquí del estado de Chihuahua, los mejores de la República, y aprovecho para felicitar a todos los químicos, a toda la gente que trabaja en el laboratorio del Hospital Central, del Hospital General de Chihuahua, del Hospital de Liste, de Parral, de Cuauhtémoc, en fin, de Ciudad Juárez, el Hospital General, por supuesto, a todos los químicos, a todos los que están en el laboratorio, agradecerles y felicitarlos por la labor que hacen, y están muy pendientes de cumplir con su trabajo cabalmente y con toda precisión para, sobre todo, dar datos duros. Y decía que tenemos 20 muestras en proceso. Los casos confirmados son 24, los casos recuperados seguimos teniendo 2 a medida que pasen los 14 días de haber estado enfermos. Los pacientes que presentamos como positivos o confirmados, pues se irán agregando a la lista de recuperados. Y bueno, pues ahora presentamos por municipio el desarrollo de la pandemia aquí en nuestro estado. Vemos que en Juárez, pues vamos ya en 14 casos, que es el municipio que encabeza, y esto pues por su población y por su cercanía con los Estados Unidos, que sabemos que la está pasando ahorita muy mal, ya que llevan un mes de ventaja en el desarrollo de esta pandemia. En el municipio de Chihuahua, aquí en la capital, desde donde ahora me estoy comunicando, tengo el placer de comunicarme con ustedes, suman 6 casos. Quiero hacer una observación en esta gráfica. Si se fijan, ayer habíamos puesto Cuauhtémoc y ahorita no aparece. Lo que pasa es que, analizando el caso, nos damos cuenta que su domicilio particular, estaba en el hospital, el paciente estaba en el hospital de Cuauhtémoc, pero su domicilio particular pues era en Amiquipa. Por eso lo cambiamos, quitamos el municipio de Cuauhtémoc y pusimos en Amiquipa ese caso. Por eso en Amiquipa aparecen ahora 2, como pueden ver. En Ojinaga tenemos un caso, en Bachínima tenemos otro caso. Total, 24. Vamos a la gráfica de la distribución de los casos confirmados por sexo. Ya nos parecemos ahora sí más al resto del mundo. Los hombres empiezan a ser los que encabezan el porcentaje con 57%. El sexo masculino se ve más propenso a desarrollar esta enfermedad y también a padecerla de manera más grave, sobre todo también porque el hombre es más propenso a consumir tabaco, a fumar, y esto sabemos que tiene un efecto potenciador del daño que hace el virus, el coronavirus SARS-2. Las mujeres, bueno, forman parte del 43% de todos los casos, y vemos aquí la distribución por edad. La distribución por edad de 15 a 19 años, que es esta barra, tenemos 4 casos. Que el rango sea de 15 a 19 años no quiere decir de que tengamos confirmados de 15 años, sino es el rango. Y el más joven está por los 18 años, o sea, son adultos todos, afortunadamente, hasta hoy. En el grupo de 20 a 24 años tenemos 2 casos, en el grupo de 25 a 44 años tenemos 9, y en el grupo de 45 años a 64 tenemos 7 casos. Aquí omití mencionar y debía haberlo hecho, pero me doy a la tarea de hacerlo. Tenemos 2 defunciones. Aquí faltó el número, lo voy a poner. Tenemos lamentablemente 2 defunciones en nuestro estado. Son pacientes masculinos los 2.
45 y 49 años. Y en esta transmisión le ofrezco a la familia mis más sinceras condolencias. Es mi familia chihuahuense de alguna manera. Cada caso que tenga este desenlace, pues debe ir acompañado de un abrazo de todos nosotros y un gesto de solidaridad. Y aprovechamos desde el gobierno del estado para hacer lo propio. Bueno, dentro de los casos acumulados de los pacientes confirmados, tenemos la siguiente estadística en cuanto a la severidad de los casos. Los casos ambulatorios son 45.84% y los casos hospitalizados 54.16%. Esto no corresponde todavía con las estadísticas mundiales. Y las estadísticas mundiales representan el 85% los casos ambulatorios y graves son el 15% por lo regular. Esto se irá adecuando, así como cuando teníamos la gráfica diferente de distribución por sexo, pues igualmente los casos ambulatorios de hospitalizados seguramente van a cambiar a medida que tengamos mayor número de casos. Informamos, nos interesa mucho saber lo que está pasando del otro lado de la frontera, puesto que nuestro puerto de entrada para esta enfermedad COVID-19, pues es en nuestra ciudad Juárez y Ojinaga, nuestras ciudades fronterizas. Nos interesa mucho qué está pasando del otro lado. Vemos que en Nuevo México hay 686 casos, recuperados ya hay 133. Estos casos, repito, casos que se recuperan, casos que mostramos como recuperados, ya no son contagiosos. Ya podrían, si se sienten bien, están en condiciones de salud aceptables, pueden trabajar y no solamente no contagian, sino que pueden laborar sin el miedo, sin el temor a contagiarse. En Nuevo México hay 12 decesos lamentables ya en este estado de Estados Unidos. Texas tiene una sorprendente gráfica a la alza, ya son 7,276 casos, varias veces los casos que tenemos en nuestra República Mexicana, y bueno, pues han padecido 140 decesos lamentables. El Paso, Texas, existen reportados 125 casos y 18 recuperados. No han reportado ninguna defunción. En ese punto se había informado que había 2 fallecimientos, sin embargo, hace exactamente una hora se dio a conocer la muerte de 2 mujeres más también allá en Ciudad Juárez. En este momento hacemos una transmisión extraordinaria, como lo acaban de anunciar, en el sentido y con la intención de informar a la comunidad de la triste noticia del fallecimiento de 2 personas más en nuestro estado de Chihuahua. Las 2 son de Ciudad Juárez. Se trata de una persona que fue femenino de 35 años y otro caso femenino de 40 años de edad. La primera tenía como morbilidad asma y la segunda hipertensión arterial. Con esto se suman ya 4 casos. Los 4 casos son en la frontera, en Ciudad Juárez. Y aprovechamos para dar nuestro más sentido pésame, sumarnos al dolor de las familias que ahora tienen que enfrentar la dolorosa pérdida de estas personas. Son hermanas de alguien, madres de alguien, y nos duele a todo el estado. Aprovecho para felicitar al cuerpo médico, enfermería, todos aquellos que estuvieron al pendiente de la atención de estas personas desde la llegada al hospital hasta su muerte, y agradecemos la atención que les brindaron durante todo este tiempo, la humanidad con que estuvieron en comunicación con estas personas en vida, y enviamos un abrazo de pésame a todos los miembros de sus familias.
Elementos de la Guardia Nacional exhortaron a la comunidad chihuahuense y de todo el país a quedarse en casa ante esta contingencia que se vive. Estas semanas las unidades policíacas van a recorrer pues lo más posible de calles para poder generar esta conciencia entre la población a que no salga de sus hogares. Aunado a las medidas locales por evitar la concentración de cualquier número de personas en sitios cerrados e incluso abiertos en las ciudades, se ha sumado a esta campaña elementos de la Guardia Nacional, antes Policía Federal, quienes patrullan no solo las carreteras, sino las calles de las ciudades. Desde esta semana fue posible ver la leyenda "Quédate en casa" en las unidades policiales, haciendo énfasis en quedarse en casa, siendo la mejor forma de ayudar. Estas patrullas permanecerán a la vista de todos quienes circulan por las calles, haciendo un llamado no solo de conciencia, sino de atención a quienes aún no han tomado en serio esta emergencia mundial. Canal 28. Y parte de lo que está afectando esta pandemia es pues la cuestión de la venta de vehículos. La falta de un programa de recuperación económica nacional hará que la venta de automóviles en Chihuahua, según la Asociación de Distribución de Automotores, tenga una caída del 94% en ventas entre los meses de abril y mayo. Mientras que también la producción de autos nuevos se desplomó por el cierre de empresas a nivel mundial, lo que ha provocado no solo una baja drástica en la demanda del mercado interno, también de las operaciones de exportación, de acuerdo a información que da a conocer la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El director de AMDA en Chihuahua, Guillermo Rosales, dijo que la mayoría de las agencias de autos nuevos siguen operando sus áreas de mantenimiento y reparación de autos, mientras que mantienen cerrados los pisos de venta. Se tiene solo el reporte de que una dejó de operar al 100% en la ciudad de Chihuahua, indicó. Destacó que a febrero de este año se comercializaron 131 mil automotores nuevos, 4.600 menos respecto al mismo mes del año pasado, lo que significó una baja del casi 4%. Del total de ventas entre enero y febrero de este año, 62.8% fueron a través de financiamientos. A partir del 16 de marzo se agregó que se ha desplomado casi un 85% la visita a los pisos de venta y 60% en los talleres de mantenimiento automotriz. La llegada de la pandemia causada por el COVID-19 ha modificado el escenario económico global y en México las repercusiones se manifiestan ya en los datos del mercado automotor del mes de marzo. Canal 28. En otra información, un funcionario y diplomático del gobierno de Estados Unidos fue encañonado y baleado por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Esto podría traer problemas en la relación que existe entre México y Estados Unidos. Ciudad Juárez ha acumulado una serie de problemas de los que difícilmente pueda salir, pues la reputación de aquella frontera sigue mermada por las irregularidades del gobierno en turno. Por si los baches, desvíos de recursos no fueran poco, el tema de seguridad en aquella frontera excedió sus límites en un caso que se aleja del narcotráfico y engloba autoridades de México y de Estados Unidos. El 30 de marzo, un elemento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos fue encañonado y baleado por policías municipales de Ciudad Juárez. El informe elaborado por el fiscal estatal César Augusto Peniche reconstruye los hechos de los que, si se enterara Donald Trump, podría provocar un conflicto bilateral con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Proceso. Oscar Hagelsiev, jefe del Grupo de Buró de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interior en el consulado estadounidense en Ciudad Juárez, fue la víctima de la agresión por parte de los policías municipales. El funcionario y diplomático del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue encañonado y baleado por elementos municipales. El incidente, que ha pretendido ocultar el gobierno del alcalde de la ciudad fronteriza, Héctor Armando Cavada Alvidres, representa el cuarto ataque armado que se da en México en contra de agentes federales de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de seguridad sobre el percance que recibió el gobernador del estado, Javier Corral, por parte de la fiscalía, el hecho donde se ataca al funcionario estadounidense se dio cuando se dirigía a la casa donde vive en aquella frontera. Manejaba una camioneta con placas diplomáticas cuando cerca de las 19 horas llegó al cruce que hacen las esquinas Avenida de las Torres y Ejército Nacional, y ahí de manera inesperada fue interceptado por un grupo de policías municipales.
El jefe de grupo del ICE en el consulado de Ciudad Juárez es uno de los agentes encubiertos más exitosos de Estados Unidos, quien como tal trabajó en varias ciudades de México para combatir al narcotráfico y en diferentes naciones del Medio Oriente en operaciones antiterroristas. Tomados por sorpresa por la reacción del agente federal del ICE, los policías municipales a bordo de dos camionetas persiguieron al auto del diplomático e incluso le lanzaron varios disparos que por su experiencia en circunstancias de peligro, Hasselsiep esquivó con facilidad. La parte escrita por el fiscal del estado da cuenta de que el martes 31 de marzo en el consulado de Estados Unidos en Juárez se llevó a cabo una reunión de carácter urgente y grave entre funcionarios diplomáticos estadounidenses y Armando Cavada. El documento recogió que durante la persecución, los policías que encañonaron a Hasselsiep solicitaron refuerzos y fueron 15 unidades en total las que intentaron doblegar al también diplomático estadounidense. El presidente municipal de Ciudad Juárez pidió disculpas al cónsul de Estados Unidos en la entidad, John Tavener, y el funcionario mexicano dio un zanjazo al caso de carácter bilateral, haciendo todo lo posible porque los medios de comunicación no se enteraran de ello, refiere Proceso. Informó Canal 28. Hay más noticias que usted puede seguir en el noticiero por la noche con Nelson Mora. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Envíe sus mensajes 614-151-2828, pues ya se encuentra en el foro de Canal 28 el abogado Rodolfo Villalobos para atender cada una de sus dudas. Vamos a la pausa y ya regresamos. El pastor come como si me odiara. Regresamos a la información de mediodía. Gracias por continuar con nosotros. Y como cada martes, usted sabe, nos acompaña el licenciado Rodolfo Villalobos en la asesoría jurídica para usted y para su familia. Licenciado, le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues qué bueno. Aquí.
ganas en esta emergencia y en esta cuarentena. Por supuesto, usted puede hacer llegar cada uno de los WhatsApp situaciones que tenga que ver con, que tengan que ver con el tema jurídico, algunas dudas que se han generado, y por supuesto usted puede participar. Bueno, licenciado, nos llegan algunas dudas aún sobre el tema de Infonavit, por ejemplo, si van a aprobar los pagos, algunas personas que tienen ese cuestionamiento, o por ejemplo, si pueden sacar créditos en esta temporada de emergencia. Bueno, en la parte de Infonavit tenemos varias circunstancias problemáticas. La primera es que al no darse ningún tipo de declaración por parte del presidente de la República respecto a que esto sea una contingencia sanitaria con efectos laborales, todo sigue como si no hubiera esa emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Hemos comentado previamente que nuestra legislación establece una serie de figuras, diríamos, complementarias, pero independientes. Por una parte están las declaraciones sanitarias que se dictan conforme a la Ley General de Salud, que entre sus medidas está la posibilidad de suspender labores. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo establece una figura particular que se llama contingencia sanitaria. No existe esta figura, la contingencia, en la Ley General de Salud. Por eso es que se dan muchas confusiones respecto a si lo que está declarando Presidencia de la República a través de la Secretaría de Salud es o no una contingencia sanitaria. Tanto la Secretaría del Trabajo como su Secretario de Salud han salido a decir que no es una contingencia sanitaria, que es una emergencia sanitaria con acciones extraordinarias, pero no tiene carácter de contingencia. ¿Esto qué quiere decir? Que durante estos días en los cuales se han suspendido labores en todas las actividades no esenciales, así determinadas por las propias autoridades sanitarias, los patrones tienen la obligación de seguir pagando el salario normal. ¿A qué voy con esto? A que al no darse ninguna figura con efectos laborales, con la excepción de que no van a ir a trabajar, tampoco se ha dado ninguna medida para efecto de lo que es seguridad social, incluido Infonavit. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrón tendrá que seguir pagando al Infonavit la cuota correspondiente del 5% del salario del trabajador y tendrá que seguirle descontando al trabajador el monto de su crédito de Infonavit para amortizar aquello que se esté pagando. Entonces los montos se van a seguir pagando. ¿Por qué? Porque no existe ninguna disposición que diga, al menos al día de hoy, que en el Infonavit se suspenderán los pagos de los créditos o se suspenderá o se pondrá en pausa cualquier figura respecto a cómo se van a obtener los créditos. Hasta ahorita, Infonavit sigue operando exactamente igual. Mi recomendación respecto a la obtención de un crédito, espérese poquito a ver qué va a pasar. Y no porque los créditos van a subir, yo pienso que las tasas de interés van a seguir bajando. El problema va a ser que se van a perder muchísimos empleos en el país. Diga lo que diga el presidente aquí, con todo respeto, creo que está un poco mal informado respecto a las consecuencias económicas. Se está calculando que se van a perder 25 millones de empleos en el mundo, nada más con motivo de esta pandemia. El día de ayer, el subsecretario López-Gatell señaló que en nuestro país ya se han perdido 300 mil empleos, nada más en este periodo de febrero al día de hoy, en abril, con motivo directo o indirecto de del brote del virus, de la enfermedad COVID-19. Ya van 300 mil empleos, ¿cuántos más se van a perder en el país? Entonces, yo me esperaría a la obtención de un crédito Infonavit. En teoría, no hay en este momento, bueno, en teoría, en este momento no hay ninguna indicación que diga que los créditos se suspenden. Sin embargo, se van a perder muchos empleos. Hay que esperar todavía las medidas que anunció el presidente el día domingo respecto al apoyo económico. Eso y nada son exactamente lo mismo, porque no se está ayudando a la micro, pequeña, mediana empresa que generan más del 70% de los trabajos en nuestro país y que, al igual que muchos trabajadores, viven de la semana, de la quincena a la quincena. Y en ocasiones recordemos también que el micro y el pequeño en ocasiones no tienen una ganancia real con tal de haber pagado todas sus obligaciones laborales porque dependen de un consumo de flujo económico. Entonces, va a haber una pérdida de empleos muy fuerte, va a haber una depresión económica muy fuerte. Esperemos que me equivoque y se equivoquen todos los economistas, se equivoquen todos los expertos en materia de desarrollo y progresión económica.
pero todo parece indicar que vamos a entrar en una crisis económica muy seria, y las medidas que anunció el gobierno, 1,000,000 de microcréditos por 25,000 pesos, es nada. Al corte del día de ayer, lunes, que iniciaron los microcréditos en el estado, perdón, en el municipio, nada más en el municipio de Chihuahua ya había 1,000 personas solicitando microcréditos del programa de apoyo que inició el municipio de Chihuahua. 1,000,000 de microcréditos en el país son nada. 25,000 pesos para cada microcrédito, en muchos casos serán paliativos de una semana, pero hay que pagar impuestos, dijo el presidente, que eso no se va a dejar de pagar. Hay que pagar seguridad social, hay que pagar Infonavit, dijo el presidente, que eso no se va a dejar de pagar. Hay que pagar salarios y ya habrá que pagar rentas, habrá que pagar insumos, porque dijo el presidente que nada os iba a hacer porque eran políticas no liberales. No tienen ni idea de lo que es una política no liberal, pero bueno, no se hizo una especie de apoyo en este caso. En el caso de Infonavit, patrón seguirá pagando, trabajador seguirá pagando el crédito, no se ha suspendido, y obtenga un crédito, espérese a que pase esto, porque no sabemos qué va a suceder respecto a la sustentabilidad de los empleos. Entonces, por aquí también quiero saber si es verdad que uno se puede amparar para retirar el Afore completo. No. Y si es... Bueno. No, esto sí, esto es un mito, no se puede hacer nada. El Afore tiene una finalidad específica, que es financiar su pensión. Si usted no tiene derecho a una pensión, se regresará a su fondo de Afore, pero el no tener derecho a una pensión es cumpliendo con los requisitos, especialmente el de la edad, que no tenga derecho por algún otro motivo. Entonces, no puede recuperar el monto completo del Afore. Si está con el 73, se deja un monto de reserva con la finalidad de financiar o de ayudar a financiar el resto del pago de su pensión, aunque sea con el 73, por eso le regresa nada más una parte. El resto lo podrá sacar, no lo podrá sacar, perdón, sino hasta que fallezca. En su caso, los deudos podrán recuperar el monto restante. No hay ningún mecanismo legal que permita que una persona recupere el 100% de la cuenta del Afore, sea sin cumplir con los requisitos, o estando pensionado con el 73. Ese monto no lo puede recuperar. Me dicen por aquí, ¿es delito grabar con el celular a un oficial de tránsito ministerial o municipal por abuso de autoridad para presentarlo como evidencia a un juez? No, tampoco, no es un delito, le van a decir que es ilegal, es decir, no es absolutamente nada, es un funcionario público. Los funcionarios públicos están sujetos a una distinta protección de su privacidad y su imagen privada, por tanto sí los puede grabar, no es un delito, no es una falta administrativa, lo van a amenazar, le van a decir, bueno, pues sí, pero no es un delito. Ahora, aquí ya salimos de la parte simplemente jurídica y entramos en la cuestión de los hechos, que a lo mejor le van a quitar el celular por la fuerza, lo pueden detener en una cuestión evidentemente abusiva, le pueden hacer muchas cosas. A final de cuentas, la autoridad tiene el uso de las armas, tiene cierto entrenamiento, si es una autoridad que es no prepotente y usted lo quiere grabar y se deja de grabar, usted dice no porque tengo derecho a grabarte, y le dicen mira, aquí está, aquí, hasta aquí llega tu derecho, y saca el tolete o la macana, ¿y qué va a hacer? Entonces, aquí entremos en una cuestión más de práctica, de sentido común, pues tengamos mucho cuidado, no es un delito, no es una falta administrativa, no lo puede sancionar por estar grabando a una autoridad, especialmente cuando está ejerciendo la función que le corresponde. Pero, bueno, pues en la práctica, si la autoridad ya es superpotente, está usando autoridad, ¿qué más le falta que le haga usted algo porque se lo esté grabando? Sí, porque el licenciado, mi esposa dejó de trabajar en 1990, desde 1978, nunca supo si estaba afiliada a una Afore, tampoco sabemos si tiene algún dinero que reclamar para su pensión, ¿cómo y dónde averiguamos esto? No está afiliado a una Afore porque dejó de trabajar en 1990. El modelo de Afore surge en diciembre del 96 para entrar en vigor el 1 de enero de 1997. Entonces, como dejó de trabajar antes del 97, nunca se le creó una Afore. Por tanto, ahí no hay mucho que hacerle. Ya no tiene ningún otro dinero para la pensión. ¿Por qué? Porque, bueno, déjeme refrasear. Como una cuenta de Afore, no puede haber fondos para esto. ¿Qué sucede? Sí puede tener fondos en lo que sería el fondo para cesantía y vejez conforme al E73, porque empezó a trabajar después de 1973. Lo que sucede es que tenía que cumplir con las semanas y con la edad para poderse jubilar. Aquí el detalle es que si dejó de trabajar en 1990, ya tiene 20 años,
que no ha cotizado y por tanto sus semanas se encuentran inactivas. Tendría que trabajar al menos un año para recuperar las semanas y poderse jubilar si cumple con las 500 semanas que establece como requisito la ley 73. Aquí sí tiene un fondo, pero no lo puede retirar. El fondo del 73 no se puede retirar. La única manera de acceder a él era jubilándose, y para jubilarse debe cumplir con los requisitos: las semanas y la edad. Dice por aquí también: yo pago por mi cuenta. Ahorita donde trabajaba, pues está cerrado hace 2 semanas. Era mi única entrada, pues económica. Y bueno, ¿cómo pudiera hacer ahí el pago del siguiente mes al Infonavit, según refiere? ¿Qué consejo tiene para esta persona? Acuda al Infonavit y vea si existe algún programa o algún apoyo para casos como usted, porque no existe hasta ahorita un decreto que contemple, al menos un decreto que ha sido publicado en la Oficina de Federación, puede ser una política interna de Infonavit que contemple la suspensión de pagos para casos como el suyo. Recordemos, están pensando en que todos somos empleados de un gran corporativo. Se nos está olvidando a los independientes, se está olvidando de las micros y pequeñas. Acuda al Infonavit, en su caso particular quizá hay algún programa de apoyo, y si no hay ningún programa de apoyo, bueno, pues va a tener que pagar, y si no, busque el mecanismo de los seguros por desempleo, y si no, pues va a caer en mora, con los riesgos que esto deriva, de que, de nuevo, a todo independiente y al pequeño trabajador y pequeño empresario, pues el gobierno federal decidió dejarnos abandonados. Por aquí nos dicen: tengo una deuda bancaria, préstamo personal, y pues no pude pagarla, dicen que me quitarán mi casa, está protegida por patrimonio familiar, ¿pueden hacerlo? No, si está en patrimonio familiar, vamos a ver primero, ese préstamo personal, ¿usted dejó como garantía su vivienda o no? Si dejó como garantía su vivienda, el banco puede iniciar el trámite judicial correspondiente, va a tener que presentar la demanda, va a tener que seguirse el juicio correspondiente, y en su caso va a tener que solicitarse, si la casa está en garantía, debió haber sido de forma hipotecaria. Si efectivamente está en hipoteca, entonces podrá ejecutarse la hipoteca. El detalle es que se encuentra en patrimonio familiar y entonces no se permite la ejecución de la hipoteca hasta en tanto no se levante patrimonio familiar, y para eso es sumamente complicado. Ahora, si usted no dejó la vivienda en hipoteca, simple y sencillamente usted pidió prestado y es un préstamo personal de carácter quirografario, es decir, nada más es por el poder de su firma, no se dejó nada como garantía, el banco puede iniciar el procedimiento de cobro, y terminado el procedimiento de cobro, bueno, el juicio correspondiente en el cual se le cobra, en el cual existe una sentencia por parte del juez que ordene que usted pague, y usted no cubre con el monto que estaba condenado, el banco puede válidamente solicitar el embargo de bienes y con ello, en su momento, la ejecución de esos bienes en la forma de un remate. Sin embargo, su vivienda se encuentra protegida en patrimonio familiar, lo cual hace que la vivienda no es embargable y por tanto no es sujeto de que en algún momento el banco pudiera llegar a quitársela y en su momento rematarla. Entonces, el hecho de que la vivienda se encuentre en patrimonio familiar le inmoviliza, por decirlo de alguna manera, no puede ser embargada y no puede ser sujeto para garantizar un crédito poniéndose como si fuera una hipoteca. Pues por aquí trabajo en gobierno federal, tengo 25 años de antigüedad, se supone que me faltan 5, pero me afectó la ley del ISSSTE. ¿Qué hago? Habrá que ver a qué se refiere con que le afectó la ley del ISSSTE. Si usted escogió el transitorio y se pasó al modelo de Afores, no va a poder hacer absolutamente nada. Si usted está en la modalidad anterior y se encuentra todavía con los topes que establecía la ley del ISSSTE y con la reserva del ISSSTE, no tiene por qué afectarlo. Aquí hay que ver en qué régimen se encuentra. Si usted adquirió el régimen moderno, el de Afores, se aplicó el transitorio y ahí sí ya no hay nada que hacer, hay que juntar las semanas, además de la edad. Me lo dicen por aquí: mi esposa trabaja en una empresa dedicada a préstamos, ¿aplicaría esta cuarentena? Miren, está dentro de la declaración general de actividades de carácter esenciales. Todo el sistema financiero, incluido las de préstamos, se mantienen en activo. El problema es que el decreto está hecho tan ambiguo o tan general que si me apura, yo le podría decir,
O sea, sí hay manera de justificar que, digamos, todas las empresas de préstamos personales, de préstamos pequeños, pudieran ser considerados no esenciales. Porque el decreto queda muy abierto. Yo le diría, como dice, toda la actividad financiera, entenderíamos también esas actividades, deben seguir trabajando por no ser actividades, pues por ser actividades esenciales y por tanto no ser excluidas. Pero al ser una actividad pequeña, al ser una actividad dirigida estrictamente a un cierto sector poblacional pequeño, no es el público general, perdón, no veo yo la razón, o más bien encuentro una justificación si le dicen cierra. Ahora, las actividades esenciales no quiere decir que van a trabajar a toda su capacidad, no, van a trabajar con el personal necesario para mantener las actividades. Entonces la empresa puede válidamente establecer también mecanismos en los cuales digan jornadas reducidas, rotación de personal, trabajamos menos días, en fin, puede establecer mecanismos o medidas para tener nada más un personal indispensable para poder realizar actividades del día a día, pero no necesariamente tener a todo el personal laborando. Porque el que es esencial no quiere decir trabajamos todos sin ninguna diferencia a un momento anterior. No, es trabajamos manteniendo las actividades con el personal estrictamente necesario. Y aquí hay que recordar una cuestión. Aún las actividades de carácter esencial que no se suspendieron, los trabajadores que tengan enfermedades como hipertensión, diabetes o algún padecimiento o tratamiento que deprima o debilite el sistema inmunológico, esos, aunque la actividad sea esencial, esos trabajadores tienen que irse a descansar. Ellos no deben de estar laborando, aunque la actividad en la que laboren sea de carácter esencial. Por ejemplo, conocimos el caso de un hospital privado aquí en Chihuahua, en el cual a los trabajadores hipertensos, y es un hospital, a los trabajadores hipertensos, así fueran enfermeros e inclusive fueran médicos, se les tuvo que mandar a su casa. Es un hospital, y decir, oiga, pero es que es una actividad esencial. Sí, pero tiene que laborar con el personal estrictamente necesario. Los hipertensos, los diabéticos y aquellas personas que tengan alguna enfermedad que o estén bajo un tratamiento que deprima o debilite el sistema inmunológico, se tienen que ir a descansar precisamente para evitar el riesgo de contagio, que en ellos sería mucho más grave, porque bueno, se ha visto, al menos en lo que vemos la estadística mundial, que personas mayores de 65 años y personas independientemente de la edad, hipertensas, diabéticas, con sistemas inmunológicos ya comprometidos, sufren con mayores efectos de enfermedad, que son los que han fallecido. La mayor parte de los fallecimientos han sido personas que han tenido una enfermedad o padecimiento subyacente que agravó la enfermedad del COVID y generó entonces el fallecimiento. Ayer, en el fin de semana, entrevistaron al subsecretario López-Gatell y le preguntaban respecto al problema o respecto a la ventaja de que en nuestro país las edades sean mucho más bajas respecto a Europa y respecto a Estados Unidos. Y decía, es una ventaja, pero también tenemos una población con obesidad severa y obesidad mórbida, con diabetes y con hipertensión, que está por encima de los parámetros mundiales, lo cual esa ventaja de la edad realmente se ve anulada por la desventaja de la población con enormes problemas de salud, sobre todo derivados de sobrepeso. No sé, pero aquí en la empresa donde trabajo nos obligan a laborar con un sueldo rebajado al 50%, no quieren cerrar para mandarlos a cuarentena, no nos dice el giro, sería bueno que nos dijera, ¿y mire, dónde los puedo denunciar o dar avisos? Puede acudir a Profedet. Aquí hay que entender esto. Parece que estoy defendiendo a los patrones, pero no, estoy pensando en la economía fuera de este plazo. Sí, entiendo que tienen que recibir el 100% del salario. Si la actividad es no esencial, el patrón debe cerrar menos a trabajar con un salario. Pero también entendamos que el patrón, si deja de trabajar, no tiene dinero para pagar el salario. Y no es cierto que todo, me di una nota absurda en la mañana, la gente, no sé si sean bots o sea realmente gente que sí lo crea, pero diciendo todo lo que se robaron, las pesas del trabajador, pues se habían ahorrado para pagar ahora. La gente no vive así, o sea, mucha gente vive del día a día, la semana. Si el patrón no tiene movimiento económico, difícilmente va a poder pagar salarios. Hay que ponderar. Queremos que me paguen la mitad y regresar con trabajo. Bueno, me pagan este mes completo y el mes que he entrado tengo trabajo. ¿Yo qué voy a hacer? Ah, pues me mando al patrón y el patrón lo deja sin casa. ¿Y luego qué va a pasar cuando tenemos aquí sin casa?
se va a tener que hacer algo, va a haber más pobreza, va a haber menos fuentes de empleo, cuánto le va a dar su dinero, va a haber menos patrones, va a haber menos circulante, va a haber menos aumento económico. O sea, hay que entender que el aumento económico no depende de que el patrón suelte sus ahorros, depende de que siga habiendo circulante, porque la gente está trabajando, tiene que gastar, está consumiendo, como se consume hay que producir, como se produce hay que tener materias primas, se sigue consumiendo y hacemos un círculo económico. Regalar dinero no es aceptación, el dinero se acaba, los ahorros se acaban. Entonces, pondérelo. ¿Quiere quejarse? Vaya a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, ahí enseguida el DIF municipal sobre la avenida, ahí ya es otra vez Carbonel, pasando el periférico Ortiz Mena, está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, enseguida es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, enseguida el DIF municipal, ahí están las oficinas, vaya y presente la queja, pero entienda también que las posibilidades de que su queja conlleve a que el patrón cierre y terminando esta contingencia el día 20 o 30 de abril, dependiendo de cómo va a ser el regreso, o cuando se venga escalonamiento que venga después del 30 de abril, si es que efectivamente se levanta la suspensión el día 30 de abril, todavía no sabemos qué va a suceder, pues a lo mejor usted no regresa a trabajar, y bueno, pues va a estar usted con sus 30 días y quizás su pago de indemnización constitucional 90 días, pero sin trabajo, sin seguridad social. Cuando ya dijo también el secretario de Salud, el pico de los contagios lo vamos a tener posiblemente a finales de mayo, principios de junio, y seguiremos teniendo contagios hasta agosto. Entonces, tendremos que dejar de pensar en yo en este momento, mi dinero ya, y que el patrón se la haga como sea, y tenemos que empezar a pensar qué va a pasar después, sacrificando un poco ahora, no el todo ahora, para más adelante seguir trabajando, y no pensar que el que tiene que sacrificar todo es alguien más. Si el patrón sacrifica todo el día de hoy, dentro de 20 días no va a haber patrón. Y entonces a ver así a quién le van a echar la culpa. Al patrón que no se solidarizó, si no hay el patrón, y lo obligamos a solidarizarse y nadie se solidarizó con él. Hay que ser conscientes de qué es lo que va a pasar por el bien de todos. De igual forma, añadiendo a esta respuesta que otorga el licenciado, le dejo el número de asesoría legal por parte de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo. Ellos nos dejan los siguientes números para este tipo de detalles y convenios que pudiera generar con su patrón. 614-429-3353 para todo el estado, 614-429-3353, o para Ciudad Juárez, 656-629-3300, extensión 54-122. Y por supuesto, también le dejo aquí el número que otorga la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Gobierno Federal. Esto para que la instancia federal realice una inspección y determine si existe un riesgo en materia de seguridad e higiene. Es el 55-30-00-2700. Ahí puede comunicarse y bueno, ahí pudiera valorar la autoridad si existe un riesgo importante, ¿no? O si así siguen es trabajando las personas con esas características vulnerables. Bueno, es lo que nos deja aquí la autoridad de teléfonos. También nos dicen por aquí, tengo 1,000 en el Afore y me quedaron debiendo. ¿Podré cobrarlos para ayudarme porque mi pensión es muy baja y sí me servirían? Ese dinero posiblemente no lo pueda retirar. Es el fondo que se encuentra como fondo de seguridad o fondo de respaldo. Habrá que ver el estado de cuenta, pero lo más probable es que es un fondo que no se puede retirar. Cuando se paga la pensión, ya sea modelo 97, sistema 97 o sistema 73, se deja una cantidad en la cuenta de la Afore que funciona como fondo de respaldo, de garantía, para ayudarse a pagar o a cubrir contingencias o garantizar el pago posterior. Desgraciadamente ese dinero, si ya está pensionado, lo más probable es que no lo pueda sacar. Hay que ver el estado de cuenta para determinar qué tipo de fondo es, pero muy probablemente no lo pueda retirar. Nos dicen lo siguiente, yo debo en una financiera, se llama Sopori, tengo 2 semanas que no les hago un pago. No tengo trabajo, el cobrador me dijo que tenía que dar los abonos, me hostiga mucho. Bueno, ellos no entienden porque pues yo ya no laboro. Mire, la parte del hostigamiento no lo puede limitar, disminuir. Acude directamente a la Condusef para que la Condusef lo apoye a efecto de que dejen de estarle molestando con la cobranza. Ahora, si usted debe, tiene que pagar. Se quedó sin trabajo, tiene que pagar. O sea, al final de cuentas, una vez adquieren las deudas, la deuda es para pagarse. Generalmente, los sistemas financieros
adquieren un seguro en caso de desempleo del deudor, con el cual se cobran el monto de la deuda. Pero como esa financiera es una financiera pequeña, posiblemente sea una entidad no regulada, entonces no está obligado a contratar seguros de deuda y por tanto sí le pueden estar cobrando y en su caso demandarlo y llegar a lo que comentaba hace un momento como la ejecución de la deuda a través del embargo de bienes y en su caso el remate. Si uno adquiere una deuda, la tiene que pagar. En este caso, en este momento, los bancos en su mayoría, a veces que ya son 16 instituciones de crédito, han establecido programas de apoyo para efecto de aquella persona que, encontrándose al corriente antes de la contingencia, con motivo de la contingencia, no lo voy a llamar contingencia porque la autoridad se ha rehusado a llamar la contingencia, con motivo de la emergencia sanitaria, no pueden seguir pagando, entonces hay planes para prolongar, prorrogar los momentos de crédito. Hay mecanismos para evitar que se les esté cobrando. Los bancos han buscado mecanismos para apoyar a los deudores o a los acreditados en el pago de sus deudas, que también hay que entenderlo, son para protegerse el banco en sí mismo. El banco no nada más está apoyando al acreditado, al deudor, sino que está logrando poner sus estados financieros en suspenso para efecto de que Comisión Nacional Bancaria de Valores no los perjudique, no los castigue, porque no están recuperando la cartera. Entonces están trabajando, apoyando al deudor y evitando posibles sanciones más adelante por no estarles cobrando a los deudores. ¿Por qué? Porque de esa cartera hay que pagar impuestos, de esa cartera hay que reportar cómo se encuentra, hay que separar los fondos que van al IPAB, hay que hacer muchas circunstancias que si no lo hacen los bancos, los van a sancionar. Hay que recordar, la autoridad está en este momento viendo cómo todos contribuimos sin buscar medidas de apoyo real al que está contribuyendo. Entonces aquí el banco dice, yo pongo todo en suspenso, lo justifico con el decreto de emergencia, le doy plazos o prórrogas a los deudores para que el deudor sea beneficiado y yo a su vez no caigo como institución financiera en irregularidades ante Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Qué aplica si ya tengo más de 1,600 semanas cotizadas? ¿Me puedo jubilar? Si ya está jubilado, el caso es exactamente el mismo. O sea, la jubilación es independiente del número de semanas. Usted ya se jubiló. Si está pensionado, recibiendo el monto de la pensión, el monto que había en la cuenta de la Afore, le debieron haber regresado una parte. Si esa parte, si usted no ha reclamado nada de su fondo de la Afore y está jubilado con la ley 73, que por tener 1,600 semanas, es evidentemente la ley 73 con la que se jubiló, a menos de que hubiera aceptado la jubilación con el régimen 97, vea el dictamen de pensión, ahí tiene que decir con qué ley está jubilado. Lo más probable es que sea la del 73. Si usted no ha sacado nada de su fondo de la Afore, entonces sí tiene derecho a ir a sacarle el dinero de una parte del fondo de la Afore. Si ya sacó una parte de su fondo de la Afore, lo que resta no lo puede sustraer. Ahora aquí va nada más que ver. Usted ya está pensionado. Lo más probable es que sea con la ley 73, sacó o no sacó ya dinero de su Afore después de jubilado. Si ya lo sacó, no va a poder sacarlo otra vez. Si no lo sacó, hay una parte que ya tienen que regresar. Esta persona nada más preguntaba si ya se podía jubilar con esas 1,600. Ah, ok. Tiene mismo 1,650 semanas cotizadas y no se ha jubilado. Se pasa. La ley anterior decía 500, la ley actual dice 1,250. Como tiene 1,600, usted está cotizando con la ley 73. Escoja la ley 73, es mejor que la ley 97. Y si ya se puede jubilar, nada más requiere tener más de 60 años de edad. Yo recomiendo esperar hasta los 65, porque la ley anterior, la 73, establecía que se jubilaría con el 100% del salario promedio de los últimos 5 años cotizados si se jubila a los 65 años de edad. Si no, quítele 5% hasta llegar a los 60 años, es decir, 75% a los 60 años para poderse jubilar. Pero 1,600 semanas, ya se pasó de las semanas, nada más hay que verificar que tenga la edad para poderse jubilar. ¿Por qué el total que se muestra en el estado de cuenta de la Afore no se puede retirar el total? Se queda un remanente, pero la Afore no explica esos rubros que no entiendo. ¿Qué nos supone que al retirar el dinero de la pensión, el estado debería quedar en cero? No, se deja una parte de la cuenta de la Afore como fondos de garantía o fondos
de reserva para contingencias y para pagar algunas de las comisiones que se genera con todo el modelo del sistema pensionario. Por eso es que no puede retirar todo. Es una parte que por ley se deja en la cuenta del Afore y que no se puede retirar una vez que se paga la pensión. Hay una parte que se retira y se le entrega al trabajador, se jubila con el 73, si es que los fondos que existen en la cuenta de Afore exceden del fondo necesario para cubrir o financiar la pensión del 73 conforme al 73. Pero aún de lo que sobra, se va a dejar una parte ahí en suspenso que no se puede retirar porque ahí está contemplado la propia ley de seguro social. ¿Podría explicar la modalidad 40? Claro que sí. La modalidad 40 es un modelo, valga la redundancia, es un esquema creado para aquellas personas que empezaron a cotizar con la ley del 73, pero se van a jubilar después de 1997. La modalidad 40 no es para las personas que empiezan a cotizar después de 1997. Primera regla. Segunda circunstancia. Esta modalidad se crea para aquella persona que empezó a cotizar en 1997, pero es dado de baja del Seguro Social después de 1997 y pretende darse de alta voluntariamente en el modelo después de 1997. ¿Por qué se crea una modalidad especial? Porque no se puede dar de alta con la ley del 73 porque ya no está vigente. A pesar de que él empezó a cotizar en empezó a cotizar antes de 1997 con la ley 73, después de 1997, la ley con la que estaba cotizando ya no existe. Entonces tendría que darse de alta con la ley nueva, con la de 1997. Nada más que los derechos y los beneficios que existen con la ley de 1997 son mucho menores que los de la ley de 73. Entonces, si el trabajador que empezó a cotizar antes de 1997, ley 73, es dado de baja después del 97 y se quiere dar de alta en el régimen voluntario, lo tendría que hacer con la ley 97, pero le perjudicaría porque tendría menos beneficios. Y entonces se crea esta modalidad para el trabajador que empezó a cotizar antes de 1997 y es dado de baja y quiere cotizar de manera voluntaria después de 1997, pero que sin que se le aplique la ley 97, sino se le aplique un modelo que está con ciertas reglas de la ley 73 y con ciertas reglas de la ley 97, conservando los beneficios de la de 1973, pero también los límites y topes salariales de la de 1973. ¿Cómo funciona? Usted es dado de baja, tiene 15 días a partir de que es dado de baja de Seguro Social para acudir a Seguro Social y activar el régimen voluntario bajo la modalidad 40. Y usted señalará el salario con el que quiere ser dado de alta bajo en este nuevo régimen voluntario, que nunca podrá ser superior a 10 salarios mínimos de lo que se encuentre vigente. Al día de hoy, 36 mil pesos es con lo máximo que se puede dar de alta en el Seguro Social bajo la modalidad 40 y va a pagar como 8 mil pesos mensuales de todo lo que son los seguros correspondientes. Entonces, esta modalidad es un sistema voluntario, uno va y se da de alta al Seguro Social porque ya no se encuentra cotizando por parte de un patrón, requiere haber sido dado de baja hace no más de 15 días. Si fue dado de baja hace más de 15 días, no puede escoger la modalidad 40, tendrá que agarrar las modalidades voluntarias actuales que no le convienen, por eso se le dice, vuelva a cotizar con un patrón, cotice el tiempo que sea, me parece que son 6 meses lo mínimo que tiene que cotizar para poder activar la modalidad 40, de lo de baja, 15 días, en los 15 días siguientes se da de alta, voluntario, con un salario que usted fije, no más de 36 pesos al mes, y pagará usted solo la cuota nada más del Seguro Social, que sería las cuotas de los regímenes, las cuotas de seguros de enfermedades generales, maternidad, invalidez, vida, santidad avanzada y vejez. No paga el seguro de trabajo porque no está trabajando. Paga las cuotas para mantener las cotizaciones vigentes y así también seguir cotizando para efecto de poderse jubilar y aumentar el salario promedio para poder también obtener la pensión. Mi hermano se pensionó por accidente de trabajo, nunca usó su crédito. Le dicen que no tiene nada en su cuenta, no le entregaron nada. ¿Qué puede hacer? ¿En cuál cuenta?
porque efectivamente la cuenta Afore ya no tiene nada. Las reglas del riesgo de trabajo actual señalan que el trabajador que se pensione por riesgo de trabajo, la pensión se pagará también sustrayendo el dinero de la cuenta de la Afore. Si está bien o está mal, yo afirmo que es incorrecto, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Ahí está en la ley. Habrá que, en todo caso, cuando le den la pensión, en el caso de que está pensionado no puede hacer nada, pero en el caso de que le den la pensión, habrá que impugnar ese tipo de circunstancia. Lo que debe estar todavía ahí es el monto de su cuenta de vivienda del Infonavit. Habrá que ver cuándo empezó a cotizar, porque los fondos de Infonavit antes del 97 no aparecen en la cuenta de la Afore. Los después del 97 sí aparecen en la cuenta de la Afore. O sea, habrá que ver a qué se refiere, que dice que no hay nada. Si es la cuenta de la Afore, pero no la subcuenta del Infonavit, es normal que no aparezca nada, porque se paga la pensión de accidente de trabajo, también se paga con la cuenta de la Afore. Los fondos de Infonavit, si no cotizó en Infonavit después del 97, es normal que no aparezca nada en la subcuenta de vivienda del estado de cuenta de la Afore. Acude a Infonavit para que haya recuperación de esto. Si sí cotizó, habrá que ver que le den un listado de semanas y que le den un desglose de movimientos, no el estado de cuenta, de movimientos de esa cuenta de la Afore, para ver en la parte de Infonavit cómo quedó, y si no, acuda directamente a Infonavit a pedir información que corresponda. Si estoy cotizando en la modalidad 40, ¿mis semanas siguen sumando o solo es para estar vigente en el IMSS? No, las semanas siguen sumando también. También se siguen sumando, mantiene la vigencia y sigue sumando semanas. ¿A dónde nos dirigimos para pagar Liverpool, para que no nos generen intereses en la cuarentena? Directamente a Liverpool. Lo puede hacer también a través de transferencia electrónica de fondos. Me parece que hay una cuenta que crea Liverpool para que usted pueda hacer el pago de esto. Pero también ingrese al sitio de internet de Liverpool, porque algunas tiendas departamentales, Liverpool entre ellas, que es parte de todo un grupo, un corporativo comercial, establecieron también la posibilidad de diferir saldos para pagarlos, me parece que 60 días después. Ingresa al sitio de la página de la tienda departamental, porque no nada más estas, son varias tiendas departamentales que también en apoyo al consumidor, y de nuevo también para no caer en problemas con Comisión Bancaria de Valores. Comisión Nacional Bancaria de Valores, respecto a cartera vencida, establecieron programas de suspensión de pagos o de prórrogas para efecto de prolongar o trasladar el pago a un momento posterior. Leía hace poco en las noticias que también esas tiendas departamentales, incluida con la que usted tiene el crédito, también tienen un plan de apoyo para prorrogar el paso de los pagos. Ingrese al sitio correspondiente de la tienda departamental, porque la tienda departamental en este momento es actividad no esencial y debería de estar cerrado. No he acudido a los comerciales, no sé si están abiertas o no, pero debería de estar cerrado. Ingresa al sitio de internet, ahí debe de estar la información correspondiente. Hace 8 años levanté una demanda laboral. Hace 6 meses el licenciado que lleva mi caso me dijo que ya lo ganamos. La empresa cambió de razón social y los actuarios dicen no localizar al responsable. Proporcioné la dirección donde viven ya hace 2 meses y no pasa nada. Falló la sentencia, pero pues no se ha hecho nada porque según ellos no lo encuentran. Estoy desesperando. Ya he hecho todo lo que el licenciado me dice. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué dependencia debo ir? Mira, aquí es difícil señalarle. Primeramente, en este momento no se puede hacer nada porque las juntas de conciliación y arbitraje, todas, tanto locales como federales, se encuentran en suspensión de labores hasta al menos el día 20 de abril. Todavía faltan 15 días más, bueno, 13 días más para que regresen a labores. Si no es que se mantiene la suspensión, todavía no sabemos qué va a pasar. Igual el día 18, 19 de abril nos dicen con otro decreto, se suspenden 10 días más para empatarlo con el decreto federal en suspensiones laborales no gubernamentales. No sabemos qué va a pasar todavía. Lo que sí es que al momento del cambio de razón social, la principal actividad que tiene que hacerse es buscar al patrón en lo que sea su persona, la persona individual, con nuevos domicilios. Pero la verdad, desconozco cuál sea el sentido de la sentencia 1 y 2, qué esté haciendo el abogado. Yo aquí le diría, confíe en el abogado, pídale que le explique, ahora sí con lujo de detalles, ¿no? O sea, con peras y manzanas,
qué es lo que está pasando, en qué se está, tiene derecho a que le muestren el expediente, le diría puede acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, la estatal o la local, para, dependiendo de en qué asunto esté, no puede ser un asunto en la junta local, pero en este momento se encuentran suspendidas labores y nada más están actuando respecto a las cuestiones relacionadas con la emergencia sanitaria y cuestiones relativas a firma, bueno, aceleración de convenios de trabajo y la parte colectiva en lo que es específicamente huelgas y conflictos colectivos de naturaleza económica. Licenciado, el tema de los pagos con los bancos, los créditos, nos preguntan cómo se están ahí difiriendo. Ok, aquí sí es, cada banco en particular tiene su propia mecánica. Busquen información de los bancos, ya sea, le diría... Que llamen, ¿no? Puede llamar a las líneas de banca en línea que tienen, a las líneas telefónicas que en banca en línea tienen todos los bancos, puede llamar a pedir información a su propio banco, pudiera acudir a sucursal, las sucursales siguen abiertas, están trabajando en menor capacidad, pero siguen abiertas, no recomiendo que vaya a sucursal, a menos de que sea estrictamente necesario, a través de las aplicaciones de banca en línea, ya sea por las aplicaciones de dispositivos móviles o a través de internet en dispositivos fijos, también tienen información, o bien acuda a los sitios de internet de las diferentes instituciones bancarias. Lo más probable es que sus páginas principales tengan información para lo que es el diferimiento de pagos. Y le digo porque cada una de las diferentes redes bancarias tienen medidas distintas. Algunos inclusive señalan que tienen programas, no dicen en qué consisten, dicen, tienes alguna necesidad, llámanos para buscar la manera de apoyarte y no dan salidas especiales. Algunos bancos sí dicen a los siguientes programas y establecen cuáles son los requisitos, inclusive cuáles son los beneficios. Pero dependerá de cada banca en particular. Busquen información con su propio banco, o sea, llámenos por teléfono, acudan a su sucursal, no lo recomiendo, pero bueno, también es una posibilidad que se sigue todavía vigente, o bien véalo a través de banca en línea. No sé si la Comisión Bancaria había informado ahí que debiesen llegar a acuerdos con los usuarios. Entonces, pues. Y aquí va a ser una aclaración, no están obligados a hacerlo, porque mientras no haya una contingencia laboral, si el banco dice, ¿me pagas? Al banco le pagan. O sea, lo que Comisión Bancaria está diciendo es, se sugiere que lleguen a un tipo de arreglo, pero si el banco llega a decir, ¿a mí me pagas? Le pagan. Oye, es que yo no tengo trabajo, es que suspendieron. Mientras gobierno no tome medidas reales en cuanto a lo que va a pasar y siga diciendo, no pasa nada, todo sigue igual, pues todo sigue igual, pero no trabajan. Pues llame a sus bancos y verifíquelo. Muchas gracias, licenciado, por esta valiosa asesoría y servicio a la comunidad. No, de nada, estamos a la orden, gracias a ustedes. Y como dijo el subsecretario Gatell, quédese en casa. Por supuesto, seguimos en la programación de Canal 28. Valore y disfrute, agradezca a cada momento que la vida le da y, por supuesto, con su familia, ahora estando en casa. Hasta mañana.